It, bring it, yo Swiss, so I don't it, it, for this it, shit. Yeah, huh. 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 hey, let me it, take their ass back it, to the it, club tough, real quick. It, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it. Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Hola, 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 ¿se escucha? Sí, parece que se escuchaba ya. Perdí un poco la práctica, estimado lector. Estoy de nuevo con filtro, pero sin el bozal para, para celebrar el fin de las restricciones. Estamos esperando a la. Tenemos algunos problemas técnicos para conectarnos con, eh, con Gino, que está en una locación secreta y con, con Sub. Eh, así es que vamos con, la, con el inicio de, de, de este. De este, en rodaje del de live eh, un gusto saludarlos nuevamente eh, como todo rodaje a mí me costó eh, reconectar con las gráficas y con los programas de, de, de transmisión y con los copyright también no, había hecho unas pruebas y no, no, no saltó ningún copyright eh, y ahora sí no, no sé por qué eh, Así es que estamos en ese proceso, yo a la espera de, lo, de los muchachos de Gino y de, de SUF, eh, como es un programa de conversación, eh, conversemos con ustedes, últimos lectores, ¿tienen alguna pregunta o, o, o algo que, que quieran que quieran imponer por mientras esperamos a los muchachos eh, para, para la tertulia? PP 11 que eh, entiendo que lo que lo aprobaron, a ver, eh, saludos, Juan. Saludos de Víctor eh, y Nostrosa de ser <coughs> Marciana hay que cumplir a sus compromisos. <laughs> bueno. Oye, eh, a ver, pe pequeños comentarios de fútbol. Yo, eh, como para retomar el, eh, lo que habíamos dejado en, en el último live, antes de que se termine y vayamos al refil. Eh, los, eh, los eventos del 4 de septiembre, para, mí, para mi gusto fueron... Eh, fueron muy definitivos, eh, fueron eventos eh, tectónicos. Yo, yo investigué en, en eh, la historia de, de, de elecciones de ese estilo, estoy hablando del 4 de septiembre de, de la prueba de rechazo y mm, la verdad es que es inédito, inédito en términos de un rechazo de una constitución, de, de una propuesta de constitución por un lado y por otro es inédito eh, en la envergadura la envergadura de la, de, 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 del triunfo entonces eh, para mí el fútbol, porque siempre partíamos con fútbol con, con los muchachos eh, para mí la, la final de la Champions o la final del campeonato mundial ya fue ahora vienen las clasificatorias de nuevo para el próximo, para el próximo final del mundial que serían cuatro años más para mi gusto fue eh, un evento muy se llama seis sigma que, que, es muy, que, que es muy difícil que ocurra es muy que, que, que es muy probable y, y fue tan masivo porque fue tan, tan transversal el triunfo tan, tan demoledor en todos los aspectos posibles cuando, como, cuando, como tú lo desagregues ese, ese triunfo eh, fue una masacre eh, de hecho, traté de buscar eh, eventos del, de, del mismo estilo, donde en distintas eh, divisiones políticas se hubiese produ producido algo similar a, a lo que pasó en Chile y no existió. No, no, no hay nada igual. O sea, 100% de, de, de triunfo eh, en un evento de binario de sí, ¿no? En el fondo, rompiendo rechazo, eh, no, no tiene... No, yo no encontré ninguna. nada ni siquiera remotamente parecido. Entonces es un evento muy tectónico y que yo creo que todavía la, la, la clase política está. está. Mmm, eh, tratando de encontrar las formas de. de, de digerirlo. ¿Mm? Así es que para mí el tema político, al menos, o el tema fútbol, no. no. Bajaron muchos niveles, bajaron muchos decibeles, y, y, y un, nuevo, un nuevo proceso, que yo no lo entiendo, para ser súper en esto, no sé qué opinan ustedes, eh, estimados auditores, pero un nuevo proceso, para mí es una repetición de del propio rechazo, porque yo supondría, entiendo, que van a ir en listas, eh, en listas políticas, no van a ir independientes, por lo tanto, la gente que se inscriba en los partidos políticos, Van a estar eh, van a estar asociados con lo. de nuevo con el apruebo y rechazo, por lo tanto va a ser una, una votación de nuevo de y rechazo. Y eso yo no lo entiendo, la verdad, para ser súper honesto, yo no entiendo qué, qué está pensando la gente de, del gobierno con eso. Van a entrar de nuevo en proceso de apruebo y rechazo, y con la marca del la apruebo, la gente de, de, eh, oficialista y por ende van a. pueden sufrir una nueva masacre y peor todavía. O sea, quedan completamente excluidos del, de la discusión. Entonces, en términos de fútbol, para mí. Está, está está definido ya hasta las próximas elecciones. Eh, el TPP-11, la verdad es que yo no, yo personalmente no. Es, es, es un tratado complejo. Eh, no Siempre es bueno abrirse a comercio, pero, pero sin perder soberanía. y entiendo que hay ciertas cosas ahí de, de, para los que están preguntando por el TPP-11 que, que pueden comprometer eso. Entonces. No me gusta opinar de cosas que no de las que no domino. Hay una side letter, en el fondo, que son observaciones al tratado general y de eso se está agarrando el gobierno para tratar de, de postergar un poco la, la entrada en vigencia, que creo que lo aprobó el Senado. Eh, así es que eso por el tema, por el, por el lado político, no sé si tienen alguna, algo más de fútbol, que para mí, la verdad, no... No es muy atractivo. Me, me interesa más hablar de, de, de la crisis de deuda hoy día. Hoy oh día, los mercados de deuda en Europa oh, están, pero, pero terrible. Y las monedas. Y el, el, el gobernador del Banco de Inglaterra dio un, dio un aviso de. No sé si se escucha ahí. ¿Se escucha? Estaba ah, con el micrófono abajo. Eh. Eh, el gobernador de Inglaterra dio un aviso de tienen tres días a los. A los, a los traders institucionales para eh, hacer algo. No, dif, no, no definí muy bien qué era eso. Pero en el fondo les dio tres días antes de que. De, de que probablemente exista un evento. un evento financiero relevante. Entonces, eso está más interesante probablemente que el fútbol nacional. Eh, no sé si tienen alguna. alguna pregunta. Porque hubo un receso, yo no autoricé nada. Lo siento, Felipe. No te no te permiso. <laughs> la City. Se escucha, en Francia estaban desesperadas echando encina sí. Efectivamente. Eh, y de hecho, había combinado Macron a, a volver al trabajo, me parece, a, a la gente, a los trabajadores de la, de la energía, y, y se han a en paro. Y los franceses no son muy pitucos por esa si es que eso está complicado. Eh, se viene la guerra entonces para ocultar la deuda europea. Hay muchas, hay muchas, eh, muchas cosas convergiendo en realidad. Eso, esto es interesante. A ver, por un lado, por un lado hay eh, está la gente que, que se llama neocons, que es gente que le gusta la guerra lamentablemente eh, y eso están siempre están en toda la, en, en todos los países hay neocons ¿no? que son la gente que ve enemigos por todos lados que quiere hacer la guerra que quiere usar los ejércitos y las fuerzas armadas etcétera etcétera y eso hay en todos lados, en Estados Unidos en China en Rusia en Japón en todos en todos lados existen eso y lamentablemente parece que eh, tomaron la tomaron la o buena parte de la iniciativa geopolítica en Estados Unidos la están tomando en Rusia, que eso es gravísimo Putin es la gente no lo sabe mucho, pero la gente de Putin es es moderado la gente que, que domina el Kremlin es súper dura de hecho, los ataques de, de de antes de ayer de ayer o de antes de ayer eh, se, se comentan que son en relación a, a Putin tratando de darle en el gusto esa línea más dura que lo estaba criticando mucho eh, y que, que lo criticaban por haber sido muy blando con, el, con, con, con Ucrania, en el fondo, por un tema sentimental. Porque Putin siempre ha expresado que Ucrania es su. es como la, la madre. Kiev es la madre patria. Y ahí está entrando Suv. Creo, hay problemas logísticos con Zoom me parece. <coughs> Vamos a entra. Winter is coming, yes sir, Jory. Así es. ¿Cómo está Zoom? Hello. Bien, hoy disculpa el atraso, pero no alcancé a llegar antes. No, estaba conversando con los lectores. No, estábamos en está, está, está una conversación íntima con los lectores. Saludos a todos por allá. Disculpen el atraso, pero así es la vida de repente en el comercio. Bueno. Oye, eh, estábamos hablando de la, del fútbol, que a mí la verdad es que poco poco y nada ya me interesa. Yo creo que es política, política interna. Eh. Mm. Lo que comentaba es que para mí ya, ya fue, ya, ya se pronunció la, la ciudadanía y eso va a durar mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Estaría bueno, Gino. Te, te está en Omaha. Decía que está en Omaha, que está, está en una misión secreta. Y Pero yo creo, yo creo, es mi interpretación. No sé cómo lo ha visto sub que, que todos votamos, el país votó muy, muy masivamente y muy enfáticamente que no queremos extremos. No queremos extremos políticos, o sea, no queremos ultra izquierda y ultra derecha, por un lado, y no queremos extremos de sistemas valóricos. No queremos ultra progres, por un lado, ni ultra conservadores, por otro. Entonces van a tener que acercarse al medio, van a tener que ver cómo diablos se acercan al medio esta gente. Eh, y para mí es el resultado y va a dominar todas las elecciones de ahora en adelante hasta al menos un ciclo político. Esa es mi, mi interpretación al menos y no sé cómo lo estudian. No sé cómo lo estudian. O sea, comparto, sí, siempre Chile ha sido un país súper nacionalista, arriesgado a su emblemas patrio muy mundial ¿no? mm. conservador el tema mm. valórico de la familia yo diría que hasta el año 2000 era muy fuerte después empezó toda esta tendencia mundial de destruir la familia como núcleo principal de la sociedad eh, por un plan más allá de en sí de, 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 del tema conservador sino por un tema yo creo que de, de la sobrepoblación según estos artistas y entonces tenían que Empezar a dar todas estas indicaciones de, de pro aborto, pro eh, cambio de género y, o identidad de género, algo así, creo que sea. Y Chile aún queda muy arriesgada eh, esa cultura, es lo que yo siento. De hecho, la cueca como baile nacional, por lo menos en, en regiones, es muy bien vista. ¿sí? Y acá en zonas del interior te doy el caso de que tú vayas a, a, a ciertos lugares donde se llaman eh, a ver no sí en realidad se llaman quinta donde se hacen espectáculos por ejemplo en, en vivo con cueca tú vas con tu familia eh, se baila también bueno tango se baila eh, eh, rock and roll y tú veis gente de todos los rangos sociales y también de edad. Por ejemplo, veía abuelitos, veía trabajadores cosecheros, veía también los dueños de los campos. Eh, eso no se ha perdido, gracias a Dios. Eh, si tienen el, el, la, la oportunidad de venir a zonas como el mue o Limache, van a ver lleno de banderas chilenas por todos lados, no solo para, la, para septiembre, sí, sino muy que bonito. Para, sí, todo el muy año. Bonito, muy bonito. Eh, sí. El tema del rodeo acá se ha peleado bastante sin, sin tocar ningún, ningún sentimentalismo de, de algún oyente, pero... Se ha peleado bastante acá de que se mantenga esa tradición en el sur. ¿Para que hablar? por el sur es más fuerte en el sur todavía. Y con respecto al tema político, claro, eh, ya como una estrategia política, sin ser político para nada, como que detesto esa parte, pero eh, claro, el que se tire más al centro eh, va... Va a salir ganador. Ahora yo tengo un punto ahí que, que difiero tal vez de ti, que cuando dijiste extrema izquierda o extrema derecha, creo yo que cada vez más se va a ir aceptando más el discurso de una extrema derecha, que si son inteligentes lo van a disfrazar de una derecha eh, moderada, etcétera. Pero finalmente va a ser una extrema derecha por los momentos que vienen. Es decir, un, un no sé po, un Make Chile Great Again. Yo creo que en unos años más va, va, va a pegar fuerte. Es que es péndulo, porque ahora estamos en una, en claro. una, en una extrema izquierda. No sé si ultra porque ultra sería como estatista, full estatista, y estos cabros no son. En realidad no sé qué son. Pero, pero ultra sí, como estatista, full estatista, y confiscar todo y todo el cuento. Digamos, no, no, digamos, van a reventar impuestos a todos, sí, pero. Pero no, no, no tienen ese, ese. Ultra. Yo creo que es una extrema izquierda. Y obviamente, si a la extrema izquierda le da mal, en el siguiente periodo eleccionario se va al otro lado el péndulo, es como bastante lógico. Digamos, así. Eh, lo que no es muy bueno, yo creo que para mi gusto, eh, hay ciertos valores o ciertas ideas políticas que están bien en el fondo para, para ambos lados, pero que se vayan al medio, si Finalmente, eh, todos queremos conversar estas cuestiones en domingo, no, ¿No? que nos afecte todos los días eh, las decisiones políticas sí. estos pasteles, ¿no? entonces eso tiene que pasar por el medio, en el fondo hay gente razonable que, que, que se ponga de acuerdo y que no afecte la vida de todos ¿no? y que ojalá vuelva un Estado de Derecho ¿no? sí, Yo he conversado un poco eso con, con unos amigos que son más de la, la llamémoslo a izquierda burgués, yo le digo, porque en realidad han tenido todo y claro son, comentan, somos unos privilegiados, hay que repartir, pero Siempre los de los demás nunca es como lo tuyo tu mm. empresa ¿verdad? siempre pues claro. siempre entra a eso de es que como que quieren parecer muy políticamente correcto es más siempre pasa después de unos tragos entonces ahí dicen no es que la desigualdad y la la verdad yo los veo cortando no sé por un cincuenta eh, 30 Lucas libres 30 Lucas treinta palos 50 palos libres y yo digo bueno y dale la tuya no es que eso no se puede hacer porque los trabajadores y la wea ya empiezan a enrearse, ¿cachai? entonces siempre la la del burgués pero con la del otro eh, ahora ellos no son en, en el sentido de incendiar todo obviamente ¿cachai? pero es como muy liviano decir oye demos la manejemos la plata de terceros cuando Tan, no te ha costado como lo, le costó a tu abuelo, ¿sabes? es lo que yo, hemos comentado muchas veces con ellos. Sin decir que a mí me ha costado todo. Todos hemos tenido ciertas ventajas con respecto a nuestras generaciones anteriores, en especial los inmigrantes, ¿cachai? españoles, alemanes. Estos se bueno, sacaron la cresta, ¿sabes? esos dos veces sacaron la cresta de verdad. Eh, pero, pero sí es muy cómoda esa posición de, de, de como de ser como políticamente correcto y y decir, hay que ser, somos unos privilegiados y esto hay que arreglarlo, arreglarlo, pero en el momento de que en el discurso, ¿cachai? Pero finalmente eso, yo creo que, bueno, y se ha visto, ni siquiera hay que creerlo, se ha visto. Eh, lamentablemente para un presidente encuentro como figura, es malo que, que quede solo, sin ningún apoyo, porque no se sabe qué va a pasar con, con algún tipo de dirección que tome el país. Pero es lo que tenía que hacer porque... Eh, yo ahí tengo una, una confusión, no sé si es que él en realidad está haciendo un papel o es así. Porque después de todos estos pencasos, ¿cómo no vais a entender que no eres un hombre súper elevado intelectualmente y, y no te dais cuenta que en realidad estáis perdiendo políticamente hablando? ¿cachai? A ver, es importante esto Subo, para, para la ¿Mm? gente un poco y como, como historia. Eh, y como ideología. Yo entendería que esta, que esta gente, que, que estos, estos, no tan cabros ya, porque no tan peludos, pero... pero Tienen como treinta y tantos, treinta y siete, por ahí. No sé. Entre treinta y cinco y cuarenta y cinco. O sea, es una sí. generación política joven, pero no son jóvenes en sí. Claro. Okay. Eh, Tienen una concepción política ideológica. Muy antigua, se se entera, que es de Allende. Y Allende ya tenía una concepción ideológica, política, de, 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 de antigua en un ciclo en el fondo. O sea, a ver, ¿por qué no, están peleando una guerra de, de ya que estamos a, a puertas de una tercera de una, guerra mundial, están peleando una guerra de, de, de trincheras en plena época de aviones de sexta generación, misiles hipersónicos... Eh, hackeo, digamos, están, están, están completamente de modena... ¿no? porque el, la, la, la estructura y, ideológica que tienen es muy antigua. Para que se haga una. Todos idea? se creen en, cree en Maverick, pero Maverick hay uno, ¿no? Que va no contra aviones pasa... de quinta generación. Es que, están peleando en, es, que, es que están peleando en tanques de la Primera Guerra Mundial, ese si es el problema, ideológicamente. ¿Por qué? A ver, para que todos eh, un poco para hacer historia, porque me gusta esta cuestión, por, para, para entenderlo. Rusia, la revolución rusa, que fue en 1917, eh, y que es el... que, que la, el ideológico, el ideólogo fue Lenin, y el italiano equivalente es Gramsci, que es el referente teórico de, de Boric. <laughs> él lo dijo, él lo, lo expresó claramente. Gramsci es mi... es, es, es mi... es mi referente. Gramsci es el Lenin italiano, de la misma época. Por lo tanto, la base teórica o ideológica es la misma. Para que vean lo ridículo que es aplicar esas recetas hoy día. La, la revolución rusa se basaba en, un, en, en una monarquía, que era, tenía aristócratas, obviamente, que tenían todo. Y en, ese, en esa época en Rusia había certidumbre. Significa que las tierras... Que era considerada la riqueza, o sea, los bienes inmuebles era la riqueza, el capital. Uh -huh. La riqueza, o sea, el, el, el terreno y todo lo que producía el terreno, agricultura, eh, y obviamente recursos naturales. Por eso, esta gente, que. Eh, por eso esta gente pretende eh, estatizar esas cosas. Porque eso lo ve como la riqueza del país. Uh -huh. No el potencial productivo de la gente. La, la gente, los marxistas, eh, los marxistas originalmente, Marx, veía que es una tendencia del siglo XVIII incluso, ¿no? veía la tierra como el capital, como la riqueza. Entonces todos sí. los que, todos los que hicieran cosas externas a, ese, a, a esa, riqueza de tierra que era agricultura y de recursos naturales, eran parásitos. O sea, los industriales que producían, no sé, de ropa, eh, instrumentos para, para el agro, todo ello eran parásitos de este, de, de, este, de esta riqueza del, del país. ¿Mm? Y en Rusia, y en toda Europa, existía una monarquía, una, o una aristocracia, una aristocracia antigua, que es la, la derivada de la realeza, o una aristocracia nueva, que es la derivada de, 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 de la revolución industrial, que generó burgueses en el fondo rico y que, que tenían todo. Rusia en particular tenía servidumbre, por lo tanto la tierra, que pertenecía a esos aristócratas, o a esa pequeña pequeñísima minoría, tenía todas las tierras, y las tierras estaban asociadas, o las personas estaban asociadas a la tierra, por lo tanto si alguien vendía esas tierras, él lo vendía con la gente. ¿no? Ese era el nivel de la revolución. Por lo tanto, cuando decían eh, vamos a quitarle la plata a los burgueses o a los capitalistas, efectivamente nadie tenía nada, salvo un 0,1% que era la aristocracia nueva o antigua. ¿no? Y o sea, eso casi pasa... monarquía. Es que se extendió, pues se extendió y la, los nuevos aristócratas eran los capitalistas, los nuevos capitalistas que acumularon en riqueza en forma de, de propiedades. Y en Europa, en Europa, en particularmente en Inglaterra, pero en toda Europa, existía este status quo, en el fondo, en el que la gente, como, como la aristocracia, o, o estos burgueses muy poderosos tenían todo, la gente no podía tener tierra, no podía tener casa, no podía, podía tener propiedad, y eso inició la, la, la emigración hacia Estados Unidos. Donde sí podían tener propiedad. Ese es el contexto de esa revolución de 1917. Nadie tenía nada. Incluso en los 60, que había mucha pobreza, podía ser, podía ser factible. Pero hoy día viejo, la clase media tiene acceso a capital de todo tipo. Tienen, sí. obviamente, proporcionalmente a, la, a los más ricos, no, obviamente, la, la, proporcionalmente a los más ricos tienen mucho más. más más acceso a capital y riqueza, pero la clase media, todo el resto tiene acceso a capital, cosa que no existía antes, y las recetas que quieren usar estos cabros son de, de 1917, bro. son absolutamente de po. entonces ¿cuál es, la, cuál, cuál, es el, el, ¿cuál es el problema? De eso que, que si tú cuando tú vas contra el capital, ahora estás yendo contra toda la población, porque toda la población tiene acceso a capital, vas a dañar a todos. No solamente a, la, a ese 0,1%, finalmente. Como lo estás viendo ahora. está yendo contra el capital, están aumentando las tasas de interés. Es más difícil financiarte, es más difícil sostener tu, tus créditos para, para mantener tu hipoteca o no puedes acceder a, a, un, a un financiamiento para una hipoteca y comprarte tu propiedad. Están atacando, están atacando están, tienen un plan de, de, de combate del siglo XIX. Para problemáticas del siglo XXI. No estamos, en ese, no, no estamos en esa situación. Y lamentablemente, ya para terminar con el fútbol, íbamos directo después a la, a la Tercera Guerra Mundial y al mercado financiero, que es tan, tan complicado. Eh, como esta gente son allendistas, y Allende fracasó, fracasó en, su, en su gobierno, y es lo que lo hizo caer finalmente, por la inflación. O sea, por el manejo económico en general, pero, pero lo que detonó la inflación, claro. Eh, esta gente sabe eso, sobre todo Marcela, gente más, 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 más preparada en términos económicos. Y, y por ende no van a repetir esos errores. O sea, van a hacer lo opuesto a lo que hizo Allende. Mantener el, el esquema redistributivo, manteniendo el esquema de sacar a los ricos para redistribuir a los pobres. Y eso significa mucho impuestos. Y eso en el ambiente actual es una masacre. Es una masacre. Porque está la, 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 la creación de crédito está bajando. Y, es, y con, esa, con esa mentalidad que es lógica, o sea, están peleando la guerra que peleó Allende. Y no quieren ser culpados de la inflación. Van a, sí. van a generar más deflación. Van a o sea, la economía. de financiamiento más elevado día a día con las tasas de interés que, que bueno, son casi 90 o más, bancos centrales que la están subiendo. Y al mismo tiempo, con la nueva tasa de tributación. Están castigando finalmente o aumentando el costo de emprendimiento. Eso es, ¿o ¿quién se la va a jugar? En realidad, aumentando el riesgo de emprendimiento de cualquier de cualquier tipo de emprendimiento, desde inversiones sofisticadas hasta cualquier emprendedor. Están peleando una, una guerra eh, para combatir una inflación que, que no es la inflación que, que generó Allende con sus políticas económicas, este otro. Exactamente. Pero están, peleando, pero están peleando esa batalla, que es quitar un poco eh, o mucho del, del del stock de dinero y de la velocidad o del dinero atacando incluso hasta el mercado laboral todo o sea, no es solo, todo quieren bajar solo quieren, quieren bajar toda la actividad económica para, para atacar atacar esa inflación o eso es lo que están pensando porque no quieren cometer Ahora, el mismo error yo, de, veo de, que, de, de yo veo que si lo vemos como ataque o algo así yo veo que cada día sus filas están están abortando, cada vez más personas <laughs> cochinos rico están, su departamento que... de 50 metros cuadrados <laughs> cochinos <Ñuñoino. risa> de. <laughs> y ¿Ah? el tema, ese, ese es lo que yo veo: cómo, cómo se va a mantener la posición de autoridad así, de un presidente cuando va quedando cada vez más solo. Si no hay, algunos se lian y todo, pero yo siempre he dicho que al presidente le debería ir bien porque a todos nos tiene que ir bien. Mala cueva mala que está este cabrón, pero tiene una estructura mental ideológica muy fija. Entonces no, y no ahí es donde llega el punto psicológico que yo te decía si es un papel que está designado para hacer o es que en realidad el cabro tiene un ego tan elevado y narciso y todo lo que tú comentas que no se da cuenta, pero finalmente una tras otra, otra llegará el momento en que se dará cuenta o, sea, o lo harán darse cuenta las personas porque la sociedad con la crisis que viene uh, ahí sí que viene bueno es que tienes muchas muchas influencias eh, tienes la influencia externa tienes la influencia del dólar valorizándose entonces, eh, también y la, puede, y la jugada que hizo la OPEP, pero no sé si puede... lo comentamos después. Vamos con, la, con el fútbol internacional. Uh -huh. La gente quiere el fútbol internacional La geopolítica. Está la crema. Eh, está la crema. Está la cagada. Yo personalmente creo que, que hay mucho riesgo de una guerra regional primero en Europa. No sé si mundial. ¿no? Tendría que meterse a Estados Unidos y se necesita un evento, un evento Pearl Harbor contra Estados Unidos. Y no sé, no sé todavía, tal vez eventualmente, pero no sé todavía. Eh, Pearl Harbor no sé. también se comenta que fue planificado, que de hecho casi todas esas, nosotros lo estudiamos un tiempo en el ejército, pero así estudiamos pequeñas cosas. Y se, se notaba que finalmente la mayor cantidad de, de naves de Pearl Harbor estaban dadas de baja, lo que se puede llamar... No era lo mejor de la flota americana. ¿vale? Claro, entonces mm. se podría llamar que entraron así jugando esa carta. ¿eh? No sé. Están haciendo lo mismo, en teoría, que, sí, creo que es lo que están mismo. haciendo ahora con Rusia. Están cortándole todas las ganas El tema es este ¿no? que yo espero que esté planificado, disculpa, y que tengan bien calculado el tema, porque ahora entran las nucleares, porque ahí ya es más cuándo la cosa si se les va el, el plan. Que yo pienso que siempre he pensado así que tienen todo planificado. Van como cinco o seis jugadas adelante. Eh, que, que como te lo comenté en el otro como live llamémoslo así, esa reunión que tuvimos eh, ah, para como mí están está... está... en la descripción el, el, el live anterior o sea el, el, la conversación con Sub que fue Era más como, una ¿no? conversación mm. pero lo que yo digo es que, en mi punto de vista que Putin está haciendo el papel de, de de hoy día de policía malo y lo otro, entre comillas, los buenos o estúpido, porque Biden es chiste y el otro cabrón lo único que hace el, el seren es, que es ser víctima todo el día. Eh, pero yo todavía creo que van a, si es si el plan como tiene que ser, van a tener que tirarse unas tácticas a Europa. ¿cachai? Para el juego tuyo que tú decís de derrumbar el, el default de la, de la deuda europea. ¿Es que tenemos y ahí van a... Que iban a bajar todo el se acabó el sistema monetario en ese momento. Es que, no tenemos, es que tenemos otra, otro, otro desastre en curso, en ¿no? que es la que se pasó esta semana, en, en la semana pasada lo comentamos en el, en el live que hicimos en el, no fue un live, fue una grabación, pero en vivo. Claro. Eh, lo comentábamos, o sea, se veía venir un cagazo en el mercado de bonos, sobre todo alemán. Para mí gusto Alemania que está en peor posición. Inglaterra ni hablar, o sea, Hoy eh. voy a ir poniendo los gráficos por mientras que no he hecho nada. Ajá. Dale no. Y, y eso está presionando... A ver, yo uno pensaría que un colapso de deuda, que es un colapso del estado de bienestar social en el fondo europeo, eh, es un cagazo, ¿no? O sea, eh, eso te genera revoluciones. Imagínate que, que no puedan pagar eh, pensiones o, o solventar eh, el estado social... Benefactor en el fondo, con subvenciones, salud, que se de qué la cagamos, es una revolución, particularmente en Francia, en Inglaterra, que tampoco son muy pitucos para protestar, y en todo en, sí. todo, en toda Europa. Entonces, eh, eso está eso está manifestándose en esta semana, particularmente, hoy día, hoy día se pasó. El banco, el, el, el gobernador del Banco de Inglaterra, ¿Mm? Eh, yo no he visto nada así que ahí No he visto nada gráfico. Lo gráfico Yo lo vi en gráfico Yo lo vi en gráfico la, de la Libra El gobernador de Inglaterra Bueno, el euro también, pero la Libra sí, particularmente sí. Eh, Dijo, tienen tres días Le dijo a todo el mundo A todo, a toda la, a todo, todo el El conjunto de, de inversionistas institucionales Tiburones y todo Tienen tres días para ponerse al, para ponerse A tono con, con, con el que nosotros vamos a salir De los mercados que están en que estaban en estrés, en el fondo. Imagínate la, el cagazo de eso. Tenéis tres días para salir, en el fondo. Porque se ven un cagazo. Eso es lo que te están diciendo, eso es lo que está implicando, eso o de, eso es lo que uno a entendería. No, el banco. El, imagínate que, el, a ver, que eh, Acosta, hoy día, o Marcelo en su momento, hubiese dicho: ¿Saben qué, señores? Ustedes tienen tres días para, para, para ponerse al día con, con las acciones, los bonos de, del tesoro chileno. Porque vamos a dejar de apoyar. Con, 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 ¿Con la garantía? Con todo, en el fondo. No, por lo que pasa es que el Banco de Inglaterra está comprando. Está comprando bonos para sostener el precio. ¿Ya? Y eso le, y, y les dijo a todo el mundo, ¿saben qué? Tienen tres días, porque después de eso vamos a dejar de sostener el precio. ¿Qué haces tú? ¿En <laughs> No, esa cuestión es... O sea, de es, hecho, acá es, estaba viendo el bono a 30 años de Inglaterra. ¿Te acordás que habían intervenido la semana, hace dos semanas? Y había bajado de 5% a... A 3-7 y ahora ya casi pillándolo de nuevo a 4-7 esta vez. El de 30 años. O sea, maní. no se cortó? No, no. No, ah. eh, no pero démosle nueva. No. Después lo vemos en el mercado. Sí, sí, sí que primero las conversaciones, después el mercado. Pero lo, lo que sí. te digo yo es que el, el mercado de europeo de bonos, que finalmente es lo que sostiene a toda Europa. Y uh -huh. la posibilidad de, de, de poder eh, salir jugando con el tema de la energía está, está muy estresada, muy estresado O sea, de hecho, el, eh, una de las declaraciones del, del, de este gobernador del Banco de Inglaterra es que mmm, el estrés que había sufrido el sistema en estos días era uh -huh. muy superior los test de estrés que habían hecho, ellos. imagínate el cagadazo de eso de, 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 imagínate lo que está diciendo el, 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 el banquero central, te dice, está la cagada está la cagada y nosotros vamos a dejar de sostener esa cagada en tres días más Inglaterra Inglaterra, que mm -hmm. su, pues, supuestamente son los bonos más seguros en el fondo del mundo es que era Alemania, Alemania estaba... Yo Eso estaba buscando justo. No alguna entiendo demanda. por qué no comentan esto. No, no cacho, por qué aquí no comentan el cagazo que hay en los bonos europeos. No lo entiendo. Y, y el tema es que acá muchos están hablando de, de que no, que vamos a atacar la demanda y bla, 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 para bajar la inflación. Y como lo hemos comentado varias veces, de que esta inflación es por oferta. Yo lo que te comentaba antes, la OPEP se puso de acuerdo para restringir producción y por lo tanto. Eh, en difer la diferencia con la otras crisis es lo que yo veo lo que también he leído es que no va a ser una con la con la otras crisis 2008 etcétera tú tenías ahí también al petróleo bajando ¿por qué? porque la demanda caída obviamente ¿Eh? pero en esta crisis lo que se está viendo o se está especulando por algunos analista es que vaya a tener cayendo los lo, los mercados de todo tipo bonos acción etcétera y vaya a tener un petróleo o energía constante, o al alza, pero ya con constante, no vaya a poder salir de la inflación. No sé si me seguí. Es lo que hemos comentado siempre: pues, si, eh, inflación de alimentos y energía, deflación de todo lo demás. Todo se va a estar derrumbando. Sí, pero menos antes en la básico, crisis, ¿eh? ¿Mm? en la crisis antes se caía el, el petróleo, ahora no, porque lo están realizando de esa forma. De hecho, fue Biden a hablar con los lo Ara y me dijeron: no estoy ni... Porque la del 2008 fue. ¿Para quién está el 2008? ¿no? En Estados Unidos, 2008, eh, de presidente, eh, eh, Bush, ya ese uno creo que fue para allá y le hicieron sobreproducción. Fue a pedir sobreproducción, a aumentar la producción. Acá no, acá dijeron no, vamos a, a disminuir las cuotas. ¿Cachai? Es lo que se está comentando en, en, en algunas lector, noticias. Un lector dice que, que hay swap line de a Suiza de dólares de la Fed. Imagínate, que no hay, no hay dólares. Hay liquidez, eso es lo que está pasando. Quien lo hemos comentado muchas veces. No sé si corre... no sé si quieren eh... Eh... conversar el tema o concepto de liquidez en el fondo. Eh... Bien, ¿no? Es complicado. Me... A ver, es lo que está pasando acá en Chile en el fondo. Todos empiezan a recoger caña, todos empiezan a guardar la plata en el ámbito ah, internacional, que no? dólares. Vale. Empiezan a acumular dólares, en billetes, en cuentas corrientes. Y por ende no hay dólares para, para negociar y la gente, la gente que tiene deuda en dólares tiene que pagar en dólares. ¿Cómo hace eso? ¿De dónde saca el dólar? Los bancos centrales son los que manejan esa, 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 esa dinámica. Si no tienes dólares, que todos empiezan a... ¿De dónde los saca? Que, que, que la... Esta, hay que ver esa noticia, ya no la he visto, el, el, que la, que la Fed le pase dólares a Suiza. es una... Suiza, <risa> Suiza <risa> no tiene dólares. Me imagino el resto, bro. Oh. Yeah. Y es que hoy te acordás lo que comentamos oh, el otro día. De... Estaba complicado. ¿eh? ¿Qué, qué, el... ¿Mm? Lo que comentamos el otro día del bono alemán. Que, que yo te dije que Pablo había entrado a comprar y ahora siguió bajando. Yo lo veía que, o sea, yo. Ser trader al lado de Pablo, pero yo decía, no sé por qué entrar, porque finalmente el piso tú nunca vayas a saber cuál es. Ese es mi punto de vista como, como trader noado, llamémoslo así. tenéis que esperar que se empiece a consolidar el piso, esperar unos meses para recién ver si es que se va a tirar para arriba. Pero es decir, ya, aquí el piso, y después sigue cayendo. De, de hecho, hay un dicho: eh, agarrar un cuchillo en caída, en caída libre. Aquí lo no está viendo recién. Sigue cayendo el bono alemán. Y la rentabilidad subiendo, obviamente. Es que son muchas. A ver. Eso es. <laughs> A ver, en términos. Per, 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 pero en términos generales, en términos generales, eh, los mercados de deuda en, en Europa están muy estresados, que significa que las tasas de interés están subiendo y por ende el valor de los bonos está bajando. El fondo es, para hacerlo, uh -huh. pa, para hacerlo más, más digerible. El fondo E está bajando en, en, en Europa. Y el problema o el punto es que el fondo E está, es muchísimo mayor de lo que puede ser acá en Chile. O sea, en términos proporcionales, todo el mundo tiene fondo E. Fondos de pensiones, banca, eh, fondos de inversión, hedge fund, todos. Y particularmente los fondos de, de, de pensiones. Tienen, una, tienen cuotas, depende del país, tienen cuotas muy altas. O sea, tienen que tener, no sé, 60, 80% de, de fondos, que son los bonos soberanos. Y los bonos soberanos están cayendo, o sea, están están siendo basureados esos fondos. Eh, pero el principal problema no es ese, siendo un gran problema y muy inminente, es el de los bancos. Los bancos tienen mucha deuda de soberana. Y están... Siendo basureados con, en el balance. Eso es eh, una crisis de liquidez inminente. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, si, porque todos los inversionistas saben que la banca europea está hasta el cuello de deuda soberana y, y todo el mundo está todos los inversionistas, estoy hablando no a la gente común, que después se va a plegar a la, la gente de, de, de calle en el fondo, pero los inversionistas saben que, que eso significa que el, los bancos van a tener problemas. Como, como, como están subiendo las tasas, está bajando el respaldo que tienen de su, en su balance de sí. lo que tienen de, de los bonos soberanos. Su valorización de activos. Su valorización de activos. Es una correa bancaria. ¿Y, no cuán, ¿y cuánto sí. es la regla que tienen que tener? O sea, un ejemplo, ¿tú cacháis algo así o no? En Europa, un banco X en valorización. Hasta, hasta donde. No, no en valor, Ese no es el problema. El problema de la, de la banca europea es que, que es que tiene. Tiene muy bajos los requisitos de. De reserva técnica, no de encaje, se llama. Bueno, aquí nosotros tenemos encaje y sí. reserva técnica. Acá creo que es el 10, ¿o no? Más la reserva técnica, que después de la crisis del 82 se le obligó a los bancos a tener una reserva técnica adicional, por lo tanto aquí estamos bastante más recordados que. que, que ¿Y eso Europa, cuánto eh? en porcentaje? Por ejemplo, la reserva ¿En Europa? técnica ¿En un porcentaje, ¿no acá? Por ejemplo, en vez de un, un día, porcentaje un porcentaje. De de un porcentaje de los depósitos, si mal no recuerdo, de los depósitos a plazo, sí, ¿no? si mal Muy no, no recuerdo. Los de corto plazo, me imagino. No, no, no recuerdo muy bien. Pero, pero se eh, encaje contra encaje y, y adicional reserva técnica. Entonces, en algún momento hubo una discusión de eliminar la reserva técnica para que los bancos pudieran expandir más el crédito. No, parece no sé eso. Espero que no. Es en, en Europa, en Europa tienen bajísimo el, el, el porcentaje. O sea, creo que era un 1%, Ale me dijo que lo habían subido a 3%, igualmente es bajo. O sea, eh, de todos los depósitos, de todos los depósitos a plazo que tienen. O sea, de los compromisos de cuentas vistas, depósito a plazo y todo lo que tienen de deuda con sus clientes, tienen un 3%. O sea, de respaldo. Al, o sea al, si el va 4%. O 10 ¿eh? de El 5 o el 10% de los clientes. sonaron, eh, Correa bancaria, el tiro. Se y se acabó. Antes era el 1%. Aleán decía que era el 3%. Pero con el 3% igual es un cagazo enorme. De, están, están, son patos sentados. ¿no? Son patos sentados por no una correo bancaria. Eh, y con el nivel de, 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 de estrés de, de deuda que hay ahora. Yo eh, eh, insisto, yo para mi gusto están buscando, están toreando a Putin, están toreando la guerra porque, porque es la única salida que tienen. Si no se les colapsa la deuda, y ahí viene la, la revolución interna ¿no? o sea, Para mí, como miren para allá por mi claro. claro okay, y con... había una, había también un banco, se me olvidó el nombre, ah. Ah, tú lo tenés que tener, ah, que está a punto también de quebrar, que bajó 95% sus acciones, 98%. Ah, si está. Viene en boga, oh, se me olvidó ahora, y lo iban a dejar caer, y esta semana también pasó y lo hablamos en live pasado wow, ¿Credit Suisse? Eso, Credit Suisse No, se recuperó parece no, no ¿Sí? Si ¿Lo salvaron? No sé si lo salvaron o, o las noticias ya no, no fueron tan terribles ya no, no tanto por ahí hmm. No, no es tan sí. sistémico el Credit Suisse, no. lo iban a juntar creo con el US si mal no recuerdo Voy a no ser una, una alianza, es que seguía mal, pero parece que se recuperó no. pero Pero finalmente está toda la. A ver, el problema es con la deuda, no, con, no es con la banca. La banca, el efecto de, de tener De tener una porrada de deuda europea que, que está siendo basura en estos momentos. Y, y el problema es que los tiburones olieron sangre, esto es muy parecido al, a los 90. En los 90 quebraron, a, quebraron al Banco de Inglaterra o la libra esterlina, entre ellos Soros. Que fue el gran Soros. Pero entre, entre otros, entre muchos. Los tiburones, ¡buah! Inglaterra. Después se fueron a la, a la, a la lira italiana. ¡Tac! Reventaron también. Después se fueron a Rusia. Reventaron el rublo. Después se fueron al sudeste asiático. Reventaron a, la, a, los, a los asiáticos. Después se fueron a los bonos rusos. Reventaron los bonos rusos. Y ahí reventaron el, el long, long Term manage, Management Capital. Y ahí se detonó toda la crisis mundial. Se y tuvieron que rescatar a que meterse a los bancos centrales esa es la crisis asiática en el fin. pero así empezó empezaron los tiburones a atacar a los a los a, lo, a, lo, a las fijaciones no de precios que había de empezado desde tan atrás sí, pues. empezó con la fijación de precios de, de Inglaterra y de la el detalle de, de los tiburones sí de qué fondos fueron los que empezaron sería interesante tendría que buscarlos pero 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 en cuánto un mes de pues? ah cuánto es de Soro, ¿Ah? si no me equivoco ¿Un billón de dólares que se hizo, que se echó al bolsillo? No, pero Quantum, el, el fondo... O sea, de ah, Soros, sí, Quantum. pero es Delpo. En, en esa creo. época no, no sé si estaba exclusivamente en ese Creo que ah ya. Yeah. Mm. Eh, Delp, eh, es Delpo, es capital de él y lo administra para él. No, 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 y yo no creo es que abierto. se ponen de acuerdo, pues, si piensas, eh, no sé, pues, yo creo que Soros llama al Tata Buffet hagamos esta este año y así... Pero de ven, dólares. es que todos ven lo mismo. La gente que tiene muchas lucas y que puede ir en corto contra ahora, probablemente están yendo en corto, pero olieron sangre con Inglaterra. Pero... Mala onda, ¿no? imagínate. El Banco de Inglaterra está comprando bonos como loco y le acaba de decir: ¿Saben qué más? Hasta aquí, hasta tres días más tienen para, para ponerse al día. Pff. Sí, está en corto, pero mala onda. ¿no? Y después van a seguir con, con Europa. Ahora, ¿cuál es el problema de Europa? Que es sistémico. ¿Europa tiene, tú te vas en corto contra el euro? ¿O te vas en corto contra los bonos? ¿O oh, el euro stock 50? ¿Cómo? El euro stock 50. No, porque no están controlando las acciones. Lo que están, lo que están sosteniendo son los bonos y el euro. Igual Ay, que Japón. Entonces, la, la, los tiburones, y eso es súper importante, los tiburones se van contra la fijación de precios. Un mercado libre no les interesa porque uh, no, no hay ganancia segura. Cuando un gobierno te pone una fijación de precio, un cap, te la momento, regala, te la paga, se van contra eso. eso de... y no aprenden los gobiernos, ¿sabes? se lo han hecho 20 mil millones de veces y no aprenden estos gilipollas qué raro eso. Increíble. ¿no? Pero en realidad, bueno, tampoco hay muchas opciones cuando, cuando se te está desplomando tu, tu moneda por malos manejos, obviamente, político. ¿no? Pero ahí igual bueno, en sangre te, 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 te fuiste, digamos, y, y están oleando sangre ahora en Inglaterra. Y eso es grave, Inglaterra es centro financiero. Primero. Oye, o, ¿cómo, ¿cómo se llama el, el índice de Inglaterra? se me olvidó. FTSE el FTSE FTS 100. vamos a ir teniendo varios gráficos. Hoodsi mm. creo que le llaman. Uh. Sí, ahí está. ¿Quién? A ver, ¿los lectores? ¿Preguntas de los lectores? Sí, preguntas. ¿Preguntas por antes del recibo sí, la típica. ¿Qué hacemos? Disfrutar el día. <laughs> Un aprendiendo a surfear todavía en longboard de pluma, ¿viste? <laughs> sí, en una ola. A ver. ¿Cuál más pongo? A ver, Ah, ese era el final. Análisis del TPP-11. La verdad es que no... Yo al menos no... No lo he analizado. Para mí gusto... Eh, insisto, es un tratado super largo, super extenso y, eh, deberían ser tratados comerciales, ¿no? Porque, eh, si hay si hay temas soberanos, en el fondo ya es un poco más complicado. Eh, no, no sé si lo analizaron bien partiendo ¿no? con la clase política que tenemos No, <laughs> no sé si le dieron unas vueltas <laughs> unas vueltas educadas a ese al tratado, ¿no? Me, me late que ok lo aprobó Japón, lo aprobó Nueva Zelanda, lo aprobó Australia, ok, tenemos que aprobarlo nosotros no, no sé si le dieron una vuelta o lo mandaron a estudio a estudio, eh, especializado en eso internacional, no lo sé tal vez sí, yo creo que lo están estudiando, de más, sí pero por eso no sé digamos, no, 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 no creo que ninguno, tal como la constitución, no creo que ninguno de nosotros sea eh, te necesitas estudios jurídicos para eso, pues estudios, estudios que te analicen esas cosas, quizás en especialistas. Entonces ahí te, supongo yo que envías a otro estudio ese, ese tratado, ves la, la, lo que te dicen y lo comparas y tomas una decisión, digamos, pero no sé si lo han hecho, no lo sé. Hoy vamos a Rafil. Rafil. Dale, vale. Bring it, bring it, so bayed. <that> hey <amanści> let me take the back to the club, right? <that wereesinan> <quick>. Touch it, <-esinan> it, 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 bring <that> yeah. pay it, bayed. Watch it, veg, it's turn it, leave it, stop for mad, it, touch it, bring it, bayed. Watch it, turn it, leave it, stop for mad, it, touch it, bring it, bayed. Watch it, turn it, leave it, stop for mad, it, touch it, bring it, bayed. Watch it, turn it, leave it, stop for mad. Sound uh -huh. bust a bus back, you just put a lock on the town. Uh -huh. I know my bitches be coming for miles around. See they be coming Cause they know how to Turn you it up And doing it well. Uh -huh. Then I beat up the coochie and be making it swell, trying to hide the <gasps> smell of the sack. Bringing on Chanel. Está helado. ¿Un jueguito? ¿Está helado? Sí, en realidad. Sí. ¿sí? Eh, compartir pantalla. Ah, me tenéis que habilitar. Mm. <coughs> eh, vamos compartir. a ver. ¿Cómo? Vamos a ver, estimado lector, ahora mercados. Que yo creo que, y, 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 y conversarlo, obviamente, en términos más. Compartir pantalla. Ahí sí. En términos de la implicancia o lo que vemos que son las implicancias. Uh, a ver, un segundo. Ahí. Dale. No sé qué, qué querrán ver. A gusto del consumidor, ¿qué quieren ver, estimado? Rulo y dólar, rulo dólar y dólar yen, quiero hablar los Justo lo sí. que no tengo puesto. <laughs> no sé si. Ah, no, acá. lo tenían bueno. ¿Se ve? ¿Sí? sí. Rulo dólar. Sí. Difícil. O sea, técnicamente súper difícil para mí, por lo menos decir. ¿Y qué, qué, qué espera? ¿Y qué espera ver el, el auditor con ese con ese palo? Claro, porque está mm. súper... Ah, eh, eh, se me olvidó la palabra volátil. Eso, súper volátil. Es que, es que estáis sujetos a las sanciones, a, lo, a los eventos claro, geopolíticos. ataques guerra, de, 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 ¿no? sí. difícil. Saber eso. Ahora, lo, lo relevante, o sea, lo, lo increíble es que después de todas las sanciones, eh, de incluir lo de del, del sistema financiero mundial. Eh, bloquear todo el acceso a dólares del Banco Central y todo, todo lo que le hicieron a Rusia eh, eh, se valorizara tanto ¿no? el rublo ¿no? o sea, se fue un salto gigante quedó si te das cuenta quedó antes de la guerra ¿eh? está ahora valorizado sí. al mismo precio que incluso más alto que, que antes de la guerra ¿eh? o sea, no sé si eso será por un tema interno por un soporte de los mismos rusos o no caché ¿eh? pero está difícil ese ¿eh? Está difícil ese. Y no sé si lo puedes Hay rulo No sé si te dejarán tradear ahora en las plataformas. Tengo idea. Mm, no tengo no creo. idea. No creo. No me metería, nunca. Como está excluido de, lo, de los mercados financieros. No, cacho, No lo sé. ¿Quieren ver el, el dólar peso, los estimados auditores y lectores? Yo tampoco lo tenía colocado. Dale. El dólar peso, el clásico, no lo tenía No. el clásico. Está en semana ahí, sí. A ver, veamos el día. Sí, para separar para... Pero veamos el día, a ver para cómo va a tener una perspectiva más, más, más del momento. ¿eh? <laughs> ¡Oh, no, 96 ha bajado! Tenemos dos. Eh, lo comentábamos la semana pasada. Eh, de nuevo, el, 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 el video de la semana pasada está en el, en la descripción del, de este video. El link para que lo puedan. Sí, ya voy a llegar al millón de suscriptores. Muchas gracias. <laughs> y, se su y suscríbanse al canal de Sub y. y claro, como, like a la, ¿no? como <coughs> estoy a punto de llegar con el profesor Clocker. C -c que es, es, bueno, es bueno que clóper. se, llegó a, bueno se llegó a un millón. ¿Sí? No, lo bueno sí. es que son videos no, no monetizados porque están con full copyright. El tuyo, sí, po. sí Sí, sí. sí. sí eh, igual mío, este. Mío. Eh, este también finalmente. Pero, bueno, me hicieron un strike de copyright. No, no pensé que lo iban a hacer. ¿En sacado. serio? No, al principio como 100. Al principio por el. Por el tema de ACDC o la película, ahí no sé que, que, que mm. Después voy a ver el detalle. Oye, eh, dólar peso, a ver. <laughs> está complicado esto porque, en términos fundamentales, en términos técnicos, es, es más fácil ver niveles, pero en términos como fundamentos, tenemos dos grandes fuerzas. Una es la externa, que, que es la que dice que se está valorizando el dólar, por todos los eventos geopolíticos por el efecto refugio, por, todo lo, por, todas las, por lo que sea, en el fondo el, el dólar se está valorizando, el dólar índice. Que sea un evento externo que, que está peleando el, el, el dólar que en Chile por valorizarse, pero por otro lado, que es un evento muy raro, eh, está, está desapareciendo la liquidez del sistema en Chile, están desapareciendo los pesos del sistema. Entonces no hay pesos. Y eso es, un, es muy deflacionario. O sea, necesitas pesos. Para, para pagar obviamente tus cosas internas tus deudas NF, lo que sea y por otro lado necesitas dólares que se están valorizando para pagar tus deudas externas es como una pelea una pelea entre no sé por Rocky y Apolo ah, están dando de... quién gana no tenemos idea ese es el problema ese es... son dos tendencias completamente completamente opuestas ¿no? no es que sean reforzadas por ejemplo en, en, en Argentina en Argentina tienen el, el, el efecto contrario, o sea, más o menos. Yo creo que gana el peso argentino. ¿Cómo? ¿Cómo te... <laughs> Tiene una talla, ¿cómo va a ganar el peso argentino? Eh... ¿El peso argentino contra qué? ¿Contra el dólar? Está ahí loco. Bueno. <laughs> la otra vez que me da risa, estaba viendo el. Disculpen, me acuerdo no, una Estaba viendo el, la, la reunión de Jackson Hole. En, en vivo en YouTube y de repente empieza a ver los comentarios. Y había unos gallos que no entendían mucho inglés, pues entonces ponían: Oye, ¿qué está diciendo ahí? Y unos gallos dijeron: Empezaron a poner, Está diciendo que el peso argentino va a ser la reserva mundial. <risa> Era risa. Pero, subieron y bajaron a Argentina, pero todo el día. Oh, pero si tú... pero, pero es, es interesante eso porque. Si tú ves la masa monetaria de Argentina, no ha crecido tanto. O sea, la nuestra creció más o menos lo mismo. Y sin embargo, nosotros tuvimos, hasta, hasta el año pasado, hasta mitad del año pasado, tuvimos eh, inflación pequeñísima, similar a una deflación probablemente en términos prácticos. Y los argentinos tuvieron mucha inflación. Eso es curioso. A un, a un mismo aumento de masa monetaria, nosotros tuvimos, y, que fue gigante, eh, nosotros tuvimos. Inflación muy moderada y los argentinos se les disparó la inflación. Se so, les querían eh, 20 es, años de de, de Maximo, pues, la web. Yo creo que eso es lo que pasó. Digamos. Finalmente <laughs> salto la salto gente la de, de, dejó de confiar en, el, en, en en todo, en las instituciones. No es tanto no es tanto la masa monetaria, sino el, el, la confianza sobre las instituciones. ¿verdad? Dejaron de confiar. Sí, no. en, en Nosotros no pasa eso todavía. La masa monetaria que era altísima. A, a mitad del año pasado empezó a bajar como loco, empezó a derrumbarse la masa monetaria, que significa que la gente está recogiendo caña, que no está gastando nada. Y de hecho, hoy día salían estadísticas en el Banco Central de que los créditos están súper, mucho más hay muchas más restricciones para todos los créditos. Y eso es un ciclo de, de desapalancamiento o de, o, o de contracción de crédito, y eso es muy recesivo y muy deflacionario. Y por otro lado, tenemos inflación de alimentos y productos, entonces, eh, o sea, de energía. Que te, que, te, que te acelera el ciclo. Entonces, eh, te saca más, más pesos del sistema. Y por otro lado, el dólar se está valorizando afuera. Esa es una pelea súper heavy y es difícil hacerse una idea a nivel fundamental en el fondo de, 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 de quién la va a ganar. Eh, si el gobierno sigue haciendo tomando medidas eh, eh, subiendo impuestos, básicamente. Y que eso es muy deflacionario también. Y probablemente gane el peso. O sea, el peso gane la, la, la batalla porque, porque se va a derrumbar mucho la economía. Se va a derrumbar mucho la, sí. la... contra los activos. Contra los activos. Se va a derrumbar mucho. Entonces, eh, pero está difícil esta manera, está difícil, saber. en, en Argentina, como decías tú, está, está, está cantado, está pintado. pero acá no, acá está, está difícil. ¿Hay qué manera de reírme ese día, bro? Fue creo que fue un miércoles, o sé sea, es que me llegué a ver todo el rato, pero los comentarios, ni siquiera lo que hablaba, se llama Powell, se me olvidó el nombre incluso. ¿De... De? El, ¿El, el de Powell? la FED, sí, ni siquiera ya escuchaba lo que decía él, estaba viendo los comentarios que la pero, pero para efecto, a ver, para, para la, la, la gente. Yo me acordé del, del trader suizo. <laughs> Yo acabo de llegar de hacer como cuatro carry trades antes de, de conectarme. Por eso <laughs> más gracias. Es importante el carry, trade, el carry trade para la gente de, la, de, de los auditores. Es que hubo un, un comentario de, 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 de un lector que él hacía carry trade en el fondo y que esa era la forma de de obtener rentabilidad en un ambiente tan, tan agresivo como el actual tan, tan 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 complejo para obtener rentabilidad. Y el carry trade es a ver cómo se explica esto. Diferencial de tasa. Pides crédito en una en una moneda en un país que tiene bajas tasas, en la moneda de ese país y colocas eh, tus pesos, o sea, tu en la moneda de, de otro país que ofrece más tasa en la moneda de ese país. Por ejemplo, pides crédito en dólares en Estados Unidos y los cambiáis a peso acá y colocáis en la banca depósito a plazo en pesos. Suponiendo que tú podéis sacar a 0,2 allá en, en Estados Unidos, esa es la tasa de referencia, 0,2%, y acá lo colocáis a 0,9%, eh, supuestamente generáis una ganancia de 0,7%, pero ahí tenéis los, los tipos de cambio que podáis acceder a ese 0,2% allá en Estados Unidos. Eh, eh, todos los costos adicionales pues, si, ¿Sí? porque, porque aparte tienes el tipo de cambio, la volatilidad del tipo de cambio y probablemente quieres fijar esa volatilidad del tipo de cambio si tiene un costo uno depende, ahí depende la volatilidad con cuánto ¿no? forward hay entonces todos los costos asociados a eso solo lo pueden hacer eh, institucionales básicamente ¿no? ¿En el modo no, claro que tienen bajos costos en todo pero un retail no puede hacer carry trade ¿no? o sea, no. O sea, para, para ganar plata. De repente te, te resulta un carry trade por porque tradeaste en un par de pares, digamos, y te hacen un rollover. Se llaman rollover. Es una liquidación y te, tuviste la suerte que te salió a tu favor, pero... Claro, y te sube la cuenta. Pero... es Suerte en el fondo. No, no tenéis cómo calcular eso. Eh, eso es un carry trade. Es muy difícil. Eh, ahora... Lo que tú quieres hacer como gobierno es atraer capitales para que aprovechen esos carriles preinstitucionales, o sea, que entren dólares para que bajen lo para que bajen el peso, o sea, para que bajen el tipo de cambio, que el peso se valorice. Pero eso es otra cosa, eso es una cuestión más, más más de política estatal o de gobierno, no, ¿No es una cuestión que voy a hacer tú por tu cuenta. Oye, ¿por qué era las runas mágicas? Eso no caché yo, me perdí en el... ahí, eran como 100 comentarios, había una hueá de runas mágicas, sí. Es que él decía que hacía Carry Trade, pero no usaba los bancos. Es imposible. No puede ser esa. Ah, yeah. ¿Cómo? La wea? Con runas <laughs> mágicas. No, me he perdido. Es que eran no sé cuántos comentarios ya en una más aburrida. Pero bueno, en fin, tío, el, 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 el tema es que, es que está difícil. Todo el, todo el punto es que está difícil obtener eh, rentabilidad y protección de tu capital. Básicamente. Es difícil y. Y la gente se fija mucho en, en protegerse de la inflación, pero esta inflación es diferente de otra inflación. Esta inflación no te está afectando los activos. Esta inflación te está afectando el consumo. Este es totalmente diferente. La inflación normal, la que conocemos, es una exuberancia en, en, en el consumo, que tiene que ver con una expansión de crédito. Lo que tenemos ahora es totalmente lo opuesto. El crédito se está contrayendo. No hay una excedencia de crédito, no hay una exuberancia de compra, no, no, al revés, está contrayendo su crédito está contrayendo su masa monetaria. Y sin embargo, por efectos de ganas de abastecimiento, un pucho de costo externo, también probablemente interno, eh, tenemos una inflación de básico. Es muy raro esta cuestión. Eh, eh, y por eso le está afectando a la gente más pobre, porque lamentablemente tienen ingreso disponible igual a consumo, más ahorro o inversión, pero casi toda la gente, estoy hablando más pobre hoy día, no sé. 800 Lucas y se te da el consumo. No pero, sé, pero, pero claro, pero, pero si tú si tú vas a juntar plata o si tú vas a juntar capital para es para o sea vas a ahorrar en el fondo es para comprar activos. Si tú tienes que vencer la inflación mes a mes te, tienes otros problemas claramente. Ahí está ahí está, ahí, está en otras en otras condiciones. Por eso yo te decía que es increíble el cambio el cambio del, del parque automotriz, ¿no? Dar tiro cuando tú hay ya no hay tanto auto La, está estacionamiento en por el soldado. Son externalidades, llamémoslas positivas dentro de lo malo. Claro. Hay qué, qué otra cosa, a ver, para para efectos prácticos, eh, para efectos prácticos no no jodan con el dólar. No puedes tener subida o bajada, digamos, porque están ahí dos dos dos, dos fuerzas muy parejas peleando. Eh, por un lado la, la geopolítica externa que dice que el dólar está subiendo y por otro lado la, la económica interna que dice que la, la disponibilidad de peso está bajando, son dos fuerzas opuestas ¿eh? no sabemos Oye, pero a todavía funciona tu, tu consejo que diste hace como un año o más de 50 ese, y 50. 50 Sí, siempre ¿Mm? funciona, pero recalibrando ¿Sí? siempre funciona, ahora eso ¿Sí? es para mantener el valor internacional no es que vayas a ganar ¿Mm? es para mantener el valor de tu capital en términos internacionales ¿Mm? Eh, no sé si queréis tú tenés niveles. ¿Cómo yo ver? en dólar peso más que nada los tengo como liquidez, ¿Mm? lo que hayamos hablado, pero técnicamente estaría largo, ¿no? Eso, hasta que no rompa las 972, yo no digo nada. Tendría que romperlo con, con una fuga con volúper hacer su y 972, ahí poder entrar y ver si es que se tira ya para arriba desde mi punto de vista. ¿Cachai? Pero hasta el momento yo veo que está súper fuerte esa resistencia técnicamente hablando, no estoy hablando de fundamentales, y también está muy fuerte. Mira, por arriba está muy fuerte los 972 en resistencia en semanal, y por abajo está muy fuerte la media móvil de 50 en como un soporte dinámico, llamarlo así. Eso debería hasta que no rompa, por ejemplo, los 972. Yo no entraría a, a comprar dólares como para ganar ¿cachai? de hecho. Yo hoy día veo que casi todo hay que estar en cuarto. Man, esa es la verdad eso yo veo en casi todos los activos índices a, a mí me llama la atención si, si puedo meter un poco la cuchara ¿Mm? una, una que le toque a a su otra Jenner no, no todos no, los, los, los lo, lo, lo auditores están pidiendo <laughs> yo no estoy pidiendo ¿eh? los auditores los auditores mandan clientes mandan ¿no? no, los clientes mandan no, ya es que, <laughs> Oye, ¿cómo, ¿cómo están los pesos escasos? Uf. Pero bueno, el cliente tiene la razón. Ya mira, eh, yo acá veo una capitulación del mercado si es que rompe los es 29 bajo. ¿Este es el esa? Dow Jones 30? Ah. Us 30. ¿Mm? Si rompe, crea una rotura con fuerza, su bullback va de nuevo hacia, hacia los 29, marcándolo como resistencia y yo ya veo una caída importante. Todavía no lo ha hecho. Ahora, este jueves, creo que viene la, una reunión súper importante, lo que me cuentan. Mi hermano me dijo, eh, creo que es de inflación. Sí. De la FED, eh, ¿no? Es un dato, no, no, no es una reunión. Es ah, un el dato, dato. No es una reunión. Mm. No, pero creo que se van a reunir de emergencia los bancos centrales. Estoy casi de, seguro, te lo puedo contar. De, 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 sí, debería. De porque, creo, debería creo que porque mañana la, o pasado mañana. No lo sé. Si es así, sí, es, porque está algo, más grave, sí. es porque está más grave de lo que pensábamos. ¿sí? sí, hoy mm. donde escuché ese dato, man que como ando con tantas cosas, pero ta, lo voy a buscar y te lo mando. Mm. Eh, bueno, eso con respecto al, al DAO y el que creo que está marcando la... el avance es este, el, 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 el tecnológico. El tecnológico yo estoy viendo si esta ya es, voy a ver si es que va a ser válida esta ruptura o no. Si no, ya sería acá, sería como en 10.006, pero yo creo que está, este está sumando está sumando que quiere romper fuerte bueno, esta semana y una vez que se pierde toda esta zona uff chao, sí. mm, chao. Eh, para soy, mí para mí display, sí, sí yo yo personalmente creo que el, es el safe haven Estados Unidos el safe haven final digamos cuando cuando colapse Estados Unidos ahí entramos en, otra, en otras discusiones pero por ahora Creo que um, hay que esperar a noviembre, siempre lo comenté, digamos, desde hace mucho rato que lo comenté, hay que esperar a noviembre porque la volatilidad va a ser gigante, digamos, y sobre todo sumado a lo de Rusia, eh, los demócratas quieren guerra, o, 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 y buena parte de, los una parte de los republicanos también, pero los demócratas claramente están, están a favor de... de, de de una guerra más extensa y, y de impuestos y de la agenda verde, cosas que te, que te alteran mucho la, la economía americana. Y por ende, las elecciones son importantísimas porque si ganan los republicanos, les cambian toda esa agenda. Y Estados Unidos mm. pasa a ser atractivo no. Entonces, eh, es muy relevante, es muy relevante ese, ese evento. Eh, es como nuestro 4S, muy relevante. Tal vez este, pero este es más inmediato. Este, este del. De noviembre de Estados Unidos, mucho más inmediato, mucho, mucho, mucho más inmediato, mucho más relevante, así es que probablemente vayan haya mucho, muchísima volatilidad previo a eso, mucha, mucha, adicional a los, a los, a los eventos geopolíticos, así es que yo no estaría en mercado, siempre lo he dicho, hasta noviembre, no, no, yo estoy a como hace dos, tres meses, hay no. en mercado, adentro, sí. Un corto, ¿eh? la cripto en corto en lo he comentado varias veces en, en el Dow Jones pero en acciones pues en Boeing y en Nike en corto Hablando con los con estos blogs eso tú o sabes si está ahí pero eso está ideal pues eso no es, no es como no estoy... pero la gente la gente que como que apuesta en largo eh, es demasiado volatilidad, ¿no? entonces te puede generar mucha eh... Puede generar mucha pérdida y, y te espantáis, te asustáis, te salís. ¿no? No. Sí, ahora, si sí lo haces como tú, rompa 3, el A mí, cuando rompa el VIX, ahí ya. Cuando rompan los 32, pum. Ahí ya se empieza el descalabro y la volatilidad, pero a mí con miedo. De hecho, creo que el, el índice del VIX, el miedo max no, creo que el miedo era como 50 y el pánico es 80, por lo que había leído. Yo creo que es relativo, un índice relativo ese. Wow. Es un índice relativo. Mm. Mide volatilidad. No mide. No mide. Eh, hasta donde entiendo, cómo se calcula, hasta, hasta donde me interesa también. Eh, mide volatilidad. No necesariamente eh, una, una tendencia hacia la baja. O sea, si el big sube y, y hay una tendencia hacia la baja muy muy marcada, que nunca es, digamos, siempre están como peleando ahí, ¿eh? pero, pero si es muy marcada, es una sola, no sé si el VIX te, te, te cubre contra eso, te lo refleja adecuadamente, te refleja volatilidad es ¿sí? mucha volatilidad, el, y significa que los precios están saltando para todos lados, ¿sí? ah, eso es volatilidad, y eso falta liquidez. ¿eh? Mm. No sé qué más quieren ver, acá tengo el bono alemán cayendo. En la mañana, eh, en la mañana Briones decía que en el mega la inflación debiese disminuir. Eh, yo pensé, no lo sé, Rick. Sorry. <risa> <risa> yo no es soy muy polite para hablar, pero eso no me enferma. Depende de, depende de, la, de lo que estén viendo con la inflación. Hay muchos componentes en la inflación. El, el, lo que no tiene pinta de bajar es... Ah, claro, la... si le sacan energía y alimentos puede que sí. Por eso. los básicos no, no hay... No se han arreglado las cadenas de abastecimiento, todavía están empeorándose pues, con Europa eh, demandando energía y con la sanción a Rusia. No, no. Oye, no imagínate una... que hoy día hablaba con un hablaba con un Packing que me decía que que está súper mala la exportación de palta y, y Holanda y Francia no están recibiendo ya palta, de ese por todo esto, se están preparando, no tengo idea, y va a quedar, bueno, eso es un, entre comillas positivo. Que va a quedar harta palta en el mercado nacional y va a bajar el precio. Ya la está bajando la palta peruana, que había entrado mucho, tuvieron sobreproducción. Y eso. Ahí, ahí yo vuelvo a. Que se me vienen muchos pensamientos rápido Ahí yo vuelvo a decir que chi, somos privilegiados en Chile, si no, si no es todo malo, ¿cachai? No. Eh, tenemos a, para alimentarnos, ¿cachai? Tenemos que apoyar a la, la producción en, en ese sentido y. Y si hacemos las cosas bien, sí le puede salir jugando filete. Eh... Depende, de, de, depende del gobierno. Si pues el gobierno hace las políticas correctas, en el fondo, eh, podemos podemos salir menos magullados. Vamos a salir magullados igual, pero menos magullados. Mm. Ahora, me da la impresión de que igualmente vamos a vamos a salir eh, eh, jugando, magullados, pero jugando. ¿Por eh, porque, porque no están nuestros indicadores macro están bien como por 20 mil y re, millones de y refugio ¿Mm? estratégico tenemos las defensas la, defensa, la, la ¿También? tenemos el mar tenemos la cordillera, tenemos agua ¿También? potable en el en, sur en, en tiempos normales Entonces, seríamos en tiempo normales seríamos para un bananero más emergente claro, eh, emergente eh, sin sin más en todo, pero pero en tiempos de guerra y en tiempos de, 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 de crisis geopolítica eh, estamos alejados de todos los centros eh, críticos en el fondo que pueden atacar. Perfectamente podemos ser un refugio, al menos para nosotros, al, al menos para nosotros chilenos y tal vez Latinoamérica, al menos. Hoy pensemos mm -hmm. que hace, no sé, uno o dos años estábamos varios, yo también, mm -hmm. viendo dónde nos íbamos de Chile, pues, a dónde, a qué país. De todos. Después, de, todo? de, de, vale. después del 18 de octubre. ¿no? O sea, igual hay mucha inseguridad todavía, pues, la, la delincuencia y eso sí. lo tienen que atacar, pero en términos. Que la de la guerra le gana todo. Sí, claro. <laughs> un, bombazo, <laughs> un no misilazo nadie. Un misilazo le sí. gana todo eso, <laughs> claramente. ¿no? Eh... Yo no sé, a ver, eh, ¿qué quieren ver? Hay muchos lectores pidiendo el ACVI. El ACVI es como el fondo A, ¿puede ser? No sé si estará en Trading View. No lo no sé. Eh, ¿Cómo se escribe eso? W con W. ¿W? Hm. Mm. ¿no? El ese? Mm, sí, ese. Ya. deja sacar oh. el RC. Oh. Tan semanal. ¿no? Ah. ah, creo que lo habíamos analizado cuando estuvo lleno. Parece, pero ahí gacha tengo marcada hasta la zona. Le hizo la rotura, hizo pullback aquí para abajo. No Le, está lindo, ¿no? está en corto. No. No, no, creo que corto, ¿no? no creo que estén preguntando si, si nos vamos más en corto. Yo creo que están en largo. No sé. ¿no? Ah, bueno, no sé. Yo no, no estoy en Es lo que yo haría. <laughs> es para estar en corto, absolutamente. Este, este a ver, hoy día. No día, no sé día sí, de nuevo, en términos fundamentales. Día, disclaimer. disclaimer. Sí, está en el disclaimer desde el inicio. Eh, pero lo vamos a colocar igual. ¿eh? Disclaimer. En términos fundamentales. Como el anuncio que hizo hoy día, independiente de todas las crisis que estemos viendo en, en los mercados de bono, de liquidez, hoy día el FMI dijo que la probabilidad de una recesión era muy alta y muy brígida estos dos años. Entonces, te están diciendo que el mundo va a decrecer. Y este LACBI es un, es un ETF, es un, es un instrumento compuesto del de mundo. Te están diciendo que el mundo va a decrecer. De, depende cómo esté compuesto con el con Estados Unidos esto, pero pero si no tiene tanta participación Estados Unidos, eh, el FMI te acaba de decir que este indicador debería bajar en términos fundamentales para la gente que lo analiza fundamental. ¿sí? O sea, está súper claro y ya lo está haciendo. Están diciendo que viene una, una, una recesión mundial, mm. o sea, y este este es un indicador de, de, de o que está eh, eh, pegado a la, a la economía mundial básicamente. ¿sí? No sé, Entonces, te, te lo están diciendo. <laughs> están diciendo hoy día a nivel fundamental. No. Ahora, en términos técnicos, espera, a ver, deja. ¿Dónde está ahí? Eh? Estoy te... en semanal. ¿Te cambian diario? No, semanal está bien para por un, por un, un indicador mundial. Un buen soporte cerca del 72, 72, claro. Tiene un buen soporte para entrar de nuevo con, con stop losses o, con, o con teniendo claro en el fondo dónde vaya a salir para salir. Es doloroso eso. Me pasó el año pasado, no, antes pasado. Eh... Te fijas un precio de mercado y sales, a pesar de las pérdidas, es súper doloroso, pero tenéis que salir porque si no no estáis respetando ni tu propia regla. ¿Mm? Esa es la primera regla del trader. Cuida el capital. Segunda regla, no olvidar la primera. Sí, está bien, pero pero, pero cuando estás haciendo la pérdida, porque te fijaste un, un stop loss sí, muy grande. Hay ¿eh? que hacernos, eh, ¿no? Sí, bro, hasta que es si no... <laughs> eh, eh, dolorosa esa. Bro. Es como, tal vez podría aguantar un poco más, ¿tale? tal vez rebote. Una... <laughs> empezáis a pasar. Toda todo la el psicología de, 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 toda la, Todas las temas psicológicas, tenés que salirte, ¿no? Es súper doloroso eso empezar Pero cuando, mira, cuando un trader eh, ya acepta un stop loss, es decir, una pérdida agotada, lo que tú queráis en los rangos que cada uno tenga de riesgo, ya es un tremendo avance. Porque antes de eso, y yo voy a hablar de mi experiencia, pero creo que. Casi el camino es como muy calcado de todo. Antes de eso, ¿ya quemaste cuenta? Antes de eso, eh, ¿jugaste la martingala también? Antes de eso, Gala, ¿compraste abajo? Sí, porque le ponís más capital y decía uh -huh. ah, no, eh, le pongo el doble, entonces recupero. Antes de eso, ¿también compraste más abajo pensando que ese era el piso? Y después más abajo, ¿ya compraste más abajo porque pensaste que ese, ese sí que era el piso? Y así... Uh -huh. Entonces, ya cuando estáis en el nivel de mi punto de vista y que respetáis tu stop loss, ya he avanzado. Ese es mi punto de vista. Pues ya pasaste por toda la otra carnicería que, que, que te he comentado. O sea, sí, pero es doloroso. Ese, ese era mi sí, punto de vista. Bueno, oh. no, no, no es sencillo. Sobre todo cuando. Y de repente no te, da, no, no te da. Bueno, al menos. Yo aprendí que hay que ser un robot en esto. Porque, como tú decías, es doloroso hacer un stop loss pero también cuando tenías hartas utilidades, querís que querís tú y después viene Dios. ¿Cachai? Cuando, ahí cae, ahí cuando eh, le pegáis y, y ganaste y full y todo, decís, bueno, vengo yo y después Dios. Y esa es la otra parte que también está mal. ¿Cachai? Ah, para mí yo la veo que tenéis que ser como un asesino. Tenéis que ser un buen frío y listo. Eso es todo. Y si vamos para la otra. Y si es que ese trade te salió mal. Vendrá otro trade, otro, otro tren. Y si este te, te salió bien, también vendrá otro. Tampoco eres Soros. ¿Cachai? No, Esa es toda la hueá. O sea, Para mí, es un tema super psicológicamente hablando, es un tema súper relevante. El, el tradear con Es más difícil la psicología del trading. Está bien, es pero, pero, pero aparte, la, la gente. La gente que. Que idea con fundamentales tiene un olfato. De los ah, no, bien, no tienen, sé, no, tienen un olfato no. especial. O sea, el, el, como que los fundamentales lo. Sí, yo no. lo. le confirman ese feeling en el fondo. No es que idea mm. solo con fundamentales. Entonces también es bien. Ese, mmm, eh, es difícil cuando te dicen por estos fundamentales o por, esta, por estos indicadores. Te, se ve que va a subir. La gente que usa esos indicadores y que les va bien, que son la gente fundamental, tiene, tiene guata, tiene guata para eso. Tiene. 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 Um, instinto. Y eso no, no lo puedes aprender. No, no se puede aprender. La gente que idea de esa manera, yo conocí un par, no, ¿cómo así? Se todo lo Se leen todos los. Claro. demasiado Todos los hechos fundamentales, los balances y. O sea, y tienen ese, ese feeling de, de ok, esto, esto va para allá. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo replicáis eso? No sé, o sea, pero um, en términos fundamentales es súper difícil. Y... qué estábamos en el Acvi. Para, para cerrar el Acvi eh, viene entrando Gino, por si acaso. Así que... Buena. No sé y por con, ¿Qué no está... fue bien con el tataba? Pero a ver, deja... Yo no sé por qué no. ¿Por qué no me.? Pero quedan como 10 minutos, pues viejo. Pero te. Hacemos o sea, un, un, un refil adicional. Claro, como ustedes no se levantan ¿no a las 3 de la mañana. ¿Quién dice que no? A las 3, no sé. No, sé, a la... no, no, no a las 3, pero. Ah tratando de entrar al último lingo ¿eh? y por qué no puedo entrar en lina tal vez te tengo que dejar de compartir no no Mager. no 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 no, no. no, no. Veamos si... Oye Alain, cuando... Alain, si lo estáis viendo en directo, tenéis que volver antes que te caiga una bomba. ¿Qué estás haciendo la, la, la otra semana viene Alain, la otra semana se suma Alain. Alain Alain la verdad es que está trabajando contra espionaje, marcando con un láser táctico, de dónde va a caer. Todo el rato. <risa> 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 Todo el rato. <laughs> ahí viendo el lugar ah, donde no el, ca donde no van a la caer las la <laughs> bombas estamos esperando allí no tiene a la fanática ahí Gino esperando cuánto nos queda este antes del refil cuatro minutos pero vamos a un refil cortito y Gino que vaya con el desde Omaha que es su playa ¿eh? <laughs> raro que llena... Pero corta y volvemos, ¿no? ¿Qué, qué ahí? También puede ser. En teoría ahí el jefe. No, somos. somos un grupo. Un grupo con decisiones democráticas. Democráticamente dictatoriales. <laughs> Vamos entonces a la, al refill y volvemos con. Espero con Gino. Ya. Vamos. Espera, deja de compartir. Deja de compartir. No, los, 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 los quitamos, no, quitamos Touch it, bring it, I Touch it, bring it, it. Watch it, turn it, leave it, stop for mad. Touch it, bring it, pay it. Watch it, turn it, leave it, stop for mad. Touch it, bring it, pay it. Watch it, turn it, leave it, stop for mad. Touch it, bring it, pay Watch it, turn it, leave it, stop for mad. Touch it, bring it, pay it. Watch it. Get low, bust. Who be the king of the sound? Uh -huh. Bust a bus back and just put a lock on the town. Uh -huh. I know my bitches be coming for miles around. See they be coming Cause they know how to guard. Turn down. it up, now you know who holding the throne. So give me the crown. Uh -huh. Niggas diluting, trying to give me your pound. Uh -huh. I don't really fuck with you niggas. You niggas is clowns. Uh -huh. Making the bitches dripping uh -huh. throw this shit on the ground. Get low, bust. That's the way that it goes. Uh -huh. When we up in the spot, the shit be flooded with holes.

Hey yo, Swiss, so I don't it, think they're it, ready for this shit. Uh -huh. uh -huh. Hey yo, let it, me take uh, their ass back it, to the it, club it, real quick. Loco. de nuevo esperando a gino no cacho porque ¿Por qué no cuenta eh, um... tratando de entrar al último link de zoom dice no pues tiene que ser a la ahora, a ahora, cuestión pues... como teléfono ¿Sí? ese como teléfono gino teléfono gino y super explicaciones <laughs> estamos, eh, estamos en, en, en rodaje como les comentaba al principio estimado lector esto estamos retomando lo, los temas logísticos como como un teléfono un teléfono que te sale bueno, somos arcaicos yo cacho que no escuchan la generación tachi y tiene onda estos locos hoy la gente quiere quiere ver el Neo, ¿Qué ¿Quién al... NIO? Una acción de, de <laughs> Es como el Tesla chino. Ah, ya ah. tengo que. Ay, comparte. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, te, esperas, te, voy a sí, te voy. Ah, no, todavía no. Dale. Espérame. Eh, compartir pantalla. Ay, ustedes me dicen si se ve. Sí. Ya, ¿Nio cómo se escribe. -O. Ah, N-I-O. Ah. Ni c Esa es uh -huh. el po, ¿no? uh -huh. Eh, Bla, bla. Para mí está en corto también. Para mí, disclaimers. Está en corto. Y, no sé. Esperemos allí no va a que dé para para su versión ¿no? de, lo, para que eso, de hecho, me... creo que la vi, vez porque está marcado. Una, una como una caída si, Sí, lo, analiza, lo, lo analizamos, con lleno sí. Sí. Ese o sea, sí, que De sí, repente sí. quedan grabados. Treinta y habíamos puesto, chucha Ah, qué acción. Mm. Sí, ahí no cacho esos soportes, ustedes los pusieron, pero no sé. No, yo lo ubico por, por un tema de. Porque lo ubico nomás, no. Llena ahí el que le, que le pega. Que le yo pega estaría así. en corto, pero. Disclaimer. Es que. chuta, pero en corto, ya como que está terminando el movimiento. ¿no? Claro, o está en al... pero... Hubiera entrado en corto, eso, eso, a eso me refiero. Hubiera entrado en corto, no, no hubiera estado en largo. Es, es, es difícil saber, porque. Finalmente está ahí, está ahí apostando en este, no sé si apostando la palabra correcta, está, está proyectando a muy largo plazo, entonces... A ver, de hecho, esperemos, a ver, va a ser la parte. Sí, como que está... ¿no? Esa podría ser, o oh, esta, esta se ve mejor. No, esta arriba me... Es que para mí un, un tip mío nomás, cuando ya la, los valores salen de esta zona de consolidación y, y rompen ya la media móvil y empieza a tomar una pendiente negativa, busco la rotura. Aquí yo encuentro que tuvo como una rotura, pero lo no, no estoy diciendo a súper grande rasgo. Oh, espérate, tengo que ir a cortar una cuestión que se me prendió la, el filtro de la piscina. No, son, que no lo podía aprender. ¿Ven? Problemas logísticos, este, lectores, auditores. Lector, eh. A ver, comentarios. ¿Qué más? A la espera, allí no. Ya, me estaba mandando la manzaca. Una vez que aprendí y la huella, no la huella, si la está toda es Que dejaba la cocalla en cuarzo. Eh, no sé qué vamos a hablar al final. No sé, <laughs> estamos esperando lleno, pero, pero veamos si puede entrar. Ya le envié el vínculo, creo. Ajá. Sí, es el último. Ya no sé. Por mientras soy entrevistador, ¿cómo llegaste al mundo del trading a Jenner? Por... de la universidad, qué sé yo. No, me eh de Recuerdo Forex Academy Ch por ahí. No, no, igual estoy luego. No, no. No, yo. no, no, <laughs> bueno. no. no yo me acuerdo que Forex Chile, trajo la tipo 2010 por ahí. Trajo las la plataformas del me, el MetaTrader, no sé si tres o cuatro, no, no, no lo recuerdo. Es el, el, el callo que era acá de Villa Alemana, po, ¿Cuál? De ¿Cómo era el nombre? El mm. que era uno de los fundadores, po, que partió como Garzón. Andia, Erwin Andia. Andia, ex, excelente, a mí me gusta mucho como orador, bueno. Pero, pero como él, sí, fue un par de, un par de charlas de él, pero, pero fue, eh, fue otro socio. Al, al, a sí, presentado. sí, eran socios con él. Sí, Forno creo que era el nombre. Y. y te. Ahí está entrando lleno. Y te, te presentaron una plataforma que antes tú tenías que llamar a los ejecutivos y negociar con ellos, ¿no? Y los precios y todo el cuento. Y te presentaron una plataforma que. Que ahora es. Eh... ¿Cómo está lleno? Oye, para que te vean, ¿no? de, descomparte y después compartimos de nuevo lleno, para que saluden a los claro, lectores claro. a lleno. Espérame. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ah, qué elegante! ¿Dónde está ahí? Toda la elegancia en Omaha En bueno. Omaha En Viendo la crisis desde, desde el lugar donde vive el, el más millonario del mundo No yo, Warren Buffett okay. Sí, pues está ahí con el Tata ¿Te fue bien o no para el fondo de la General? <laughs> Mira, di, digamos que, que he hecho toda mi estrategia vi, a y por haberte, voy, voy a tener unas fotos muy buenas que no las puedo publicar todavía, pero buen desafío y, y desafío cumplido, así que bien. ¿Cuándo volví ¿o te vas a ir radicar allá, No, 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 vuelvo el viernes, vuelvo el viernes. ¿Ah? y fue por un ah, tema... una operación financiera. La financiera, ya. Mm. Especial, no, no, no puedo comentar mayores sí, cosas, exacto, sino después bueno. me agarro la y... Y tonteras, pero bueno, saludos para todos los que no conocen a Warren Buffett, saludos porque yo ya lo conozco. Oh, qué grande. Bueno. Grande. Sí. Qué buenísimo. Sí, no, sí, estoy más feliz que Perro con Pulga, así que, aunque los mercados se están destrozando, pero... Horrible. Lo conociste ¿Qué? justo antes que se acabara el sistema financiero. <laughs> claro pero bueno es un buen checklist como la bucket list okay lo checklist check <laughs> chequeado <risa> sí sí así que no bien bien bien, bien. Eh, bueno las bolsas terribles eh, no hay mínimos no hay mínimos ¿Tú, ¿sí? pero Ay, verdad, no porque ha estado ha estado destruyendo y, la, y las pequeñas alzas que se, son rebotes chiquititos y está complejo el escenario, con petróleo subiendo, petróleo rompió mm. su tendencia a la baja y eso es señal de... <laughs> bueno, muchos acá se han comido hasta la camisa, se ha sido un año durísimo en inversión, pero igual hay que estar atento que, que al final se está cumpliendo la predicción, a Jenner, esperen a noviembre, esperen a noviembre, tranquilo, esperen con su liquidez. Así que bien. Sí, hay que esperar a la elección americana porque antes de eso está terrible. Está terrible. ¿Y tú qué veis como, como oportunidad? Como para los lectores, auditores. Yo encuentro que está súper difícil porque, comentario general, porque ¿Sí? finalmente está ahí independiente de la inflación por costo que estamos teniendo, que es terrible, para, para la gente que está en el fondo de día a día, está viviendo, pero, pero para inversionistas. Estamos viendo eh, apreciación de las monedas, del dólar, obviamente, mm. pero estamos viendo apreciación de las monedas y eso es un ambiente completamente deflacionario de activos. Es súper difícil invertir en ese, en ese ámbito. Eh, porque Mira, eh, invertir, digamos, no reidear eso. Lo que tienen todos los chilenos en el caso de los fondos de pensiones. El... Una cosa son los titulares que hoy oh, que han perdido y, oh, y meten tanto miedo porque, claro, lo calculan mm. no en rentabilidad nominal, sino lo están calculando en rentabilidad real, que es descontando mm. el efecto de inflación, y por eso, claro, aparecen todos con pérdidas. Mm. Pero en el fondo, el, el, hay que verlo más nominal. Yo siempre digo, aunque claro, estáis perdiendo poder adquisitivo, sí, pero, pero finalmente verlo en nominal. Y en nominal, eh, hay algo que no sé si se ha comentado mucho, que el fondo E ha perdido como un 5% en cosa de 20 días. Sí. Y una baja constante, tú, 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 tú. Y el Fondo A, por más que está siendo masacrado y probablemente los próximos días pierda un 3% adicional, eh, eh, entre comillas, ha tenido como el dólar como un seguro. Y en eso yo quiero felicitar a la AFP, porque lo que yo siempre reclamé en el 2008, de que cuando se desplomaron las bolsas, no liberaron el valor cuota del Fondo A, porque ahí tomaron, ¿cómo se llama esto? ¿Uno? Unas coberturas mal hechas y, y eso amplificó que, que el fondo A perdieron 40. Pero ahora la fp para el año terrible, el fondo A va a apenas menos 8 en el año, lo cual es, es extraordinario. Es decir, es le, le estamos ganando a todos los países del mundo. Y entonces, en vez de Así ver es. el tema, el vaso medio lleno, se está viendo medio vacío. Entonces, Pero... yo, más que nada para contextualizar. Sí, pues piensa que el DAO va un 20 abajo. Hoy no, el fondo noruego, el fondo noruego ya en julio 14, ahora de ir en 20, 20 abajo, fácil Entonces ha entonces, sido no, fue... un año durísimo en inversión, durísimo sí, y el fondo A menos 8. entonces ¿sí? o sea, eso, ¿sabes qué? Son como de las cosas que igual te llenan por dentro de que nadie, nadie ¿sí? las va a saber nunca, pero pero claro, por, por hinchar tanto la cuestión del, de los derivados de cobertura del 2008, el resultado de hoy en día es que tenemos un fondo A que es el mejor fondo A del mundo. Y así lo estoy planteando y, y es bueno reconocerlo como tal. Qué bueno, ah, bueno. qué bueno. Fuertes declaraciones, Gino. Sí, ¿Eh? es que el aire de Omaha me, me, me puso más capitalista, parece. <laughs> y el whisky también, el whisky, el whisky de ahí... De... De Tennessee. No, de Tennessee. no, agüita, agüita, tranquilito. Eh, agüita. De más. oye Por ahora, después, de después nos vamos al bar. Después, está, hoy está eh, bueno el bar, ¿eh? Está, claro, está bien. Sí, está bueno. Oye. Eh, mira, fuertes declaraciones. El A, el A sería el, el, el ACDI, en fondo. O sea, estamos invirtiendo mejor que el ACDI, dices tú. lo que el Fondo Noruego claro. de Acciones. Mm. Y, y, y eso uno. Y lo otro que. Creo que el, entre comillas, ha, estado, ha sido una embarrada de inversiones, pero creo que el tema de los bonos va, a, ahí viene el verdadero boom. El cuando boom. ocurre ese boom, que puede coincidir con noviembre, se puede dar justo el timing que el fondo A empieza a volar por boom efecto de tipo boom. de cambio junto con, con alza, porque están demasiado baratos. Es decir, eh, todos los activos, yo, yo monitoreo varios, están 80% off ya. <laughs> Y son precios ridículos. Entonces, cual? en algún momento van a valer el... más los flujos de caja de las empresas, que probablemente las no endeudadas. ¿Cuál es este 80%, dices tú? ¿80% off? ¿Cuál sería esa? ¿Una? Ah, en, eh, NIO. NIO está hoy día cerró en 13, 12 algo y su precio más alto fue 66%. Pero, ¿Y re... ojo, ¿Mm? que el NIO puede llegar, por, le tengo calculado un mínimo en 7,5%. Toda, y, y obviamente de 3 a 7,5, igual vale es una. Un, todavía le, le puede, puede seguir desangrándose. Pero si lo agarráis tranquilito a 7,5, cuando el cuchillo rebote, puede ser una buena opción. ¿Y lan? Eh, ¿Y la cosa de Hay otros activos otro activo que me gusta mucho: el Twilio. Twilio es una empresa americana ¿Eh? que, que invierte, es decir que da todos los servicios de back office a las empresas. Por ejemplo, yo en Feliz y Forrado, cuando te llegaba un mensaje de texto automáticamente, está ¿Ah? todo programado por, por API con Twilio. Entonces, él ¿Ah? le provee a todas las empresas de de internet, y el internet al final siempre está muy fuerte, de hecho por ejemplo acá en Omaha, los malls están vacíos cachai, una cuestión así, es como que la ciudad está vacía porque todo ya compras por internet te lo van a despachar por Amazon, Amazon ahí está fuertísimo eh, no, 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 no. entonces Twilio como proveedor de todas las empresas de internet al final también es, es muy potente y está, no sé, pues llegó a estar a 400 la acción, hoy día está en 60 también 80% off eh, no sé. después ¿qué otra? Eh, Shopify Shopify un poco más conocida, tuvo así sí, una página para pa <laughs> vender y llegó a valer 180 y hoy día está en 26. Entonces, estamos hablando de buenas empresas, que es, lo, que es como la regla de Warren Buffett, que el value investment, que entre comillas cuando todos están con pánico, con miedo y todo, ve, oye, oh, pero fríamente, ¿cuánto vale esta empresa? ¿Cómo su, está su generación de flujo de caja? Tararara? Y, y claro, con un 80% off Te pueden mandar fácilmente un 400, 500% de rentabilidad Un cero no estoy diciendo que la gente lo haga Pero cero. estamos en momentos críticos sí. ¿Cómo? O ¿Un cero? Si viene en no. esa trayectoria Claro, entonces Claro, pero hay que, hay que saber esperar Ese cuchillo como dice Ángel que, que rebote A lo que hoy que haya activos Ya por lo, lo menos a precios atractivos No para invertir, sino para, para monitorear y mm. en eso hay que estar la gente super fría monitoreando 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 ¿Y, porque y, qué porque indicador se puede tú? A mínimo interesante las próximas semanas y qué indicador monitorar tú en respecto de tú eres como una mezcla de técnico un fundamental me da la impresión Gino sí sí, sí mira mezcla. qué es fundamental monitorear para una acción el a ver en una acción yo siempre para, tengo mis modelos de precio que me baso en el precio de la acción y el tipo de cambio, también me da como un por más que uno dice, pero el tipo de cambio chileno que tiene que ver, yo lo veo como cómo como se está moviendo el flujo de capitales entre, entre el imperio y, y un país emergente como Chile. Esa indicación me da. Crecen eh, dólares, crecen pesos, okay. entonces está creciendo de verdad. Claro, entonces mm. esos dos indicadores es, es como la optimización. Pura del activo que me dice, me da señal de entrada o no. Por ejemplo, ahora están todos fuera, 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 así. Entonces, todavía hay que esperar que, que siga bajando. Pero, es decir, es para estar 100% líquido, por lo menos de acá a cuatro días más o un par de semanas todavía. Hay que ver que, que decante todo lo que está pasando en Europa. Pero, eh, adicionalmente, no solamente veo el activo a nivel de equity, sino que más arriba me gusta mucho el tema de riesgo sistémico, y riesgo sistémico también está, pack, pack, pack. y por lo tanto riesgo sistémico también me, me es como uno, un mandatorio de, de cuánta inversión tengo que tener en efectivo. Yeah, yeah. sí, okay. no, um, uh, uh, es Riego sistémico, estamos en riesgo sistémico. Riego sistémico, sí, riesgo sistémico. Y, y la cosa es que... Eh, y el riesgo sistémico maneja, entre comillas, de mi portafolio cuánto tengo en efectivo, que eso es súper relevante, la gestión de efectivo para disminuir mm. las posiciones. Y no. lo tercero que estoy haciendo muy intenso es que... Ahora ya no, porque quedé 100% líquido, pero... Sí, está ahí 100%, 100 de... líquido. Sí, sí. sí 100% líquido. Sí, 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 sí. 100%. 100%. ¿Cachesquín? Y, y, y lo otro es que cuando ya me dé señales de entrar nuevamente, nunca entrar en una posición. Operacionalmente, entro en dos posiciones. Entonces, tiro, por ejemplo, una, no sé, pues si Nio está en tres, imagínate que, que en la primera posición de compra la tiro en, porque me da las señales, primero ¿Mm? que todavía no las tengo, pero si me da las señales, tiro una primera posición en 9-9. Ponte tú. ¿Mm? Después le tiro un 5% de pérdida, es decir, no sé, 9-5. ¿Y qué voy haciendo? Que voy haciendo como una especie de, de que le pongo una Si es que me vende la primera, eh, genero liquidez y compro más acciones un poco más arriba de la segunda posición de compra y así la voy roleando. Eh, y de esa forma, entre comillas, estoy corriendo un riesgo de pérdida sobre el 10% y no sobre el 20% de la inversión. Son estrategias de gestión de riesgo que también son súper importantes que la gente desarrolle. Es decir. Eh, nunca compres en una posición, siempre compren dos posiciones diferenciadas, porque tú dices, hoy oh, estoy en el mejor peso, pero puede seguir cayendo, en especial en el escenario actual. Pero si cayó lo suficiente para que te tire el stop loss, bueno, entonces justo ponle una pequeña compra arriba y con eso la vas roleando. Es una técnica operacional que me, me está dando bastante buenos resultados en estos periodos. Y vais saliendo de las posiciones a medida que Vais va, va empatando en el fondo con la, con la posición que pusiste antes Es como, es como Un terremoto Porque te, te liquida la primera El primer stop loss ¿Mm? Imagínate que entro en una posición y le pongo dos stop loss Para, ¿Mm? para explicarlo bien en sencillo Te liquida el primero Y si cae un 5% ¿Mm? Te puede liquidar el segundo pero como te liquidó el primero, pongo una posición de compra un poquito más arriba del segundo. Y por lo tanto, esa posición de compra, estoy comprando casi un 5% más de acciones. Entonces, se me da el hecho de que, a pesar de tener una pérdida en pesos, tengo una recuperación por la cantidad de acciones. Entonces, voy jugando con el Q. O sea, la, el primer y... stop loss es la, en, la mitad de, en la mitad de tu posición, y después más abajo poner la otra mitad de la posición. Ah, te... okay. Claro, sí, entonces, sí, te, sí. te, te liquida el primero vaya al segundo y, si, y el segundo le tira justo una compra un poquito más arriba y ahí lo vais dando vuelta, vuelta, vuelta eh, para, para lograr un precio mínimo. Y lo peor que te puede pasar es que de las dos posiciones que hagas en una y por ejemplo de repente el mercado se dispara y luego, no sé, agarro el canal alcista, le tiro un margen y, y, pero, y en frialdad que entre pero con, con todo ratificado. es full gestión de capital, ¿no? más, tam, más también de posición pero de capital también, ¿no? full, full gestión, ¿no? Sí. Pero... sí. Eso a nivel general. ¿Y el, el riesgo sistémico es una fórmula tuya? O hay alguna... Claro, eh, eh, es como la fórmula de Feliz y Forrado, pero que. Eh, sí, bueno. A ver, hay un, hay un. Yo cuando hice el tema de Feliz y Forrado, hay un tema bien especial que yo traté de desarrollar una aplicación que iban a ser mil estrategias distintas. Que algo bien loco de pensar que puedan ocurrir. Y era como para atomizar y no afectar al mercado y tener mil grupos de cambio de fondo. Sí en distintos sí. días y recuerdo, recuerdo que me lo comentaste ¿no? que era una claro, inteligencia eh. artificial que estaba viendo una inteligencia artificial que decía razón, ¿no? No, no, no se puede decir inteligencia artificial pero era una cuestión bien, so, bien sofisticada ¿Sí? y eso yo lo no he seguido trabajando y eso, claro, entonces hoy día yo no tengo una fórmula, si no tengo mil y mil entre, no sé, mil millones de fórmulas, entonces son mil muy buenas ¿Sí? y ese es un indicador de riesgo sistémico muy sólido que, que, que siempre, por ejemplo, cuando cambia de tendencia ese indicador eh, te da puntos de entrada súper buenos o puntos de salida también súper buenos. Y ahora te está tetineando rojo el riesgo sistémico, si está de full eh, Sí, caja, no. Full rojo. No, sí, si está mal, está mal. Eh, pero, pero por otro lado, el riesgo de los bonos también está peor que el riesgo de las acciones. Y, y, y eso es súper preocupante porque la gente no sabe de que de verdad el mercado de las acciones es así chiquitito comparado con pero el de los monte, bonos. Sí, sí. sí es increíble eso, sí. Es increíble eso, ¿no? Si cae el bono claro, es, que, es que ese respecto, problema no se mete en, 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 en acciones. Es que el problema de los con bonos... Con al bueno, riesgo, perdón, perdón, o sea, a ver, Una pregunta, una pregunta. dale, dale Con respecto al, al riesgo sistémico, además de estar líquido, catch, ¿también diversificáis en instituciones? Eh, no, yo lo que ocupo es cinco posiciones, nada más. no He no, aprendido que cuando voy a diez posiciones te dispersas mucho. Es bueno No, no la... diversificar en, en instituciones. Ah. Por ejemplo, tenéis 100 palos sí, verdes, sí, un ejemplo, 100 palos sí. verdes ya o 100 sí. millones de pesos, da lo mismo. El tema es lo es tener en diferentes dos, bancos, lo tenés en broker, lo broker y banco, lo tenés en corredora. Claro. No, es, efectivamente si sí diversificó instituciones, toda la razón. Eh, oh, yeah. ese ya es el riesgo el que el Ayaner siempre dice el riesgo contraparte. Ah, de sí, de, de contraparte. Otra parte. Sí. Sí, con el Bien. Así que oye lo otro, un, un paréntesis. Qué increíble la sensación de seguridad. Por ejemplo, acá en Omaha. De hecho, por ejemplo, un par de Uber eh, se vinieron de California por temas de seguridad y por temas también de que no le alcanzaba las lucas. ¿Mm? Y se vienen al centro de Estados Unidos y, oye, sobre la pega, todo full contratado, la gente viviendo tranquila, en paz, en armonía. Es como. ¿Es republicano ese? ¿Omaha? Sí, ¿Cómo? es republicano ese. Sí, sí, me tengo aquí. Sí, es republicano, sí. Full? sí full. Entonces, la verdad es que es tan agradable la sensación de caminar tranquilo por la calle, yeah. y de, de, de mentalmente como apagarte el switch de sobrevivencia, de estar atento. Como todo alrededor de que no pase nada, que no llegue un lobo, un cuchillo, alguna cuestión. Eh, o cuando hay manejando, no sé, que, que, que te hagan un portonazo. Es increíble que ese estrés eh, es constante. Y, y, y claro, y, y ahí hay, hay costo oculto que se ha vivido en la sociedad chilena del 2019 a la fecha. Así que solo un pequeño paréntesis que, que, que es bastante importante igual reflexionarlo. Pero que igual te pega en la confianza, Está ahí, obviamente si estáis tranquilo, estás relajado, ves que todo está funcionando bien, vas a consumir, vas a invertir en tu casa porque nadie te la va a rayar, ni te va a tontear con tu casa, vaya a comprar objetos de valor para llevarlos porque nadie te los va a robar, eh, eh, todo, todo, todo se configura para, para, para aumentar la economía, y al contrario, cuando no tienes la confianza sobre tu seguridad personal te, te recog... ¿Qué Es lo que está pasando en Chile ahora. Se está recogiendo toda la economía. Eso es lo que está pasando finalmente No, bueno, el, no tema si era... el tema de seguridad. El tema de seguridad. Si Chile sea? no supera el tema de seguridad, todas las inversiones se van a terminar yendo. Y, sí, y es por un tema lógico. Es decir. Eh, a nadie pues, le gusta estar en un matadero, pues, bueno. si eso es. Pues, ¿A quién le gusta estar Oye, en un matadero? Eh? Con, conversaba con un compadre que maneja compañía de Seguro en Chile. Eh, me decía: 15 palos verdes ha perdido. El seguro por los robos de autos y una cuestión no. completamente minimizada, y es una locura: se están robando 15.000 autos al año. Entonces, eh, si no se aplica realmente una estrategia integral de seguridad nacional, es eh, una situación que está completamente desbordada. Yo no puedo decir esto, pero a un conocido eh, lo llamaron del Tenderagua y me mostró los audios, y son del terror. Es decir, amenazando a su familia, dando cuál es su dirección, ¿cachai? Vamos a ir a buscar. Tito la cuestión, tengo las dos camionetas, ¿cachai? Con gente con metralletas. Es una cuestión de locos. Es una cuestión de locos, y, y lo peor es que ni siquiera está la confianza para denunciar a las autoridades, porque ya carabineros y dios tú lo llamas y puede estar 10 minutos pegado y no te contestan, no porque no quieran, sino porque la mitad de los carabineros está colapsado con licencia. Entonces es una situación. Super caótico el tema de seguridad, el tema de seguridad en Chile. Sí, creo yo que, que se puede transformar el, porque tenemos todos bajo deuda. Es decir, podríamos salir jugando muy bien esta crisis mm -hmm. internacional, sí. Sí. Pero, pero, no si no se soluciona el tema de seguridad. ¿Cómo lo solucionáis? Con gente que no. Nuevamente depende del gobierno. No, si no yo creo que, 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 que no ya, le ya se le el, se el... el apoyo a la fuerza No, yo creo que ya se Hay que meter manos, tecnología pero... nomás no, ya, ya Tecnología ya, ya full. Que, que no, vamos a tener que perder ciertas libertades y no sé, tener todas las cuestiones contact, contacto, eh, detectadas full, eh, celulares que si es que no sé, el, hay un delincuente a 10 metros, te, te alerta, tenés un delincuente cerca. Es que sabes lo que pasa lleno. ¿No? Meter no. otro nivel de tecnología. Es que sabes lo que pasa Gino, Espero eh, que no tengáis la chavita puesta acá al lado el arco iris. Es que sabes lo que pasa lleno. El, el, el problema es, y su, el problema ahora no es, no son los robos solamente, porque antes te robaban. Es que ahora te están disparando sin ninguna provocación. Sí, eso es nada, lo grave. Pero... ¿Eh? Te, te están disparando a quemar ropa. Te, te, eso no pasaba antes. No pasaba antes dos o tres años. Y ahora no. te van a robar y tú, naturalmente, ok, toma. Pa, eh, no, es, 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 es objetos materiales. Pero te disparan igual. Si se frustran, sí, entonces no, es como. Nuevamente hay un diferencial. Porque en regiones, por ejemplo, acá en, en lo que es mache, no pasa nada. Nada malo. ¿Cachai? es una Zona de campo, pero, pero Valparaíso, Viña, Quilpue y Alemana, todo eso está mal. Pero es como un poco lo, lo del partido republicano y lo de los perdón, Estado Republicano y Estado Demócrata. En, en sus respectivos medidas. Está difícil eso, yo 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 creo que cambiar el gobierno, ¿no? Si ellos no tam... van a hacer. Pero, pues... pero perdiste todo el respeto a la. ¿No tiene ninguna consecuencia dispararle a alguien a que ropa en la cabeza? O...

Ah, todo está bien. gracias, Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Ay, de mandar saludos. <laughs> oh. Sorry, oh, sorry, oh, me asusté. Oh, like Oye, eh, ¿qué está pasando, Valito? Eh? ¿Cuándo volvió el, vier eh. <laughs> el viernes? El viernes, <laughs> el viernes. No sé feliz. si vuelva. No sé va. <laughs> Pero no, Chilito está Tenés razón, la seguridad hay que arreglarla, pero en, en todo el resto estamos, lamentablemente, la seguridad es muy relevante. Sí, mira, es que sabes qué? La yo creo que el gobierno está tan perdido, y es está que... insistiendo con, con, con la constituyente: está tan perdido eh, que, que bueno. lo bueno es que el 2026 se terminó el Partido Comunista, se terminó el Frente mm. Amplio, van a ser completamente ¿Sí? masacrados, pero ¿Sí? completamente masacrados. Mm. También y ahí esperemos que, que el péndulo no nos lleve a un extremista de derecha, porque podría pasar perfectamente. Pero y yo creo que Chile necesita más equilibrio que tantos extremos. Pero, pero bueno, la verdad es que un buquele chileno no caería nada de mal, alguien que ponga los puntos sobre la I a los delincuentes. La verdad es que está. Es eh, una situación que, que ahora que estoy afuera, es decir, cuando uno sale, ve otras realidades. Cuando tú ves la realidad de, de, de que decía, oye, Omaha era como Chile hace cinco años atrás, no sé. De más. Si Chile no, no estábamos de más. tan mal hace unos de años atrás, antes del 2019. De eh, es demasiado la diferencia. O sea, hace cinco demasiado. Años, yo me acuerdo que la discusión hace cinco años era por qué están sacando las bolsas de plástico de los supermercados y ahora estamos hablando de, de asesinatos sí. cada diez horas. No sé si... ¿Eh? o sea. Totalmente. Seguridad privada, no. y Patiente. está desbandado total. En el norte tengo amigos en Calama, en Antofagasta, roban autos, pero como enfermo, pero como enfermo, mm. ya está, pero completamente sobrepasado a la situación. Un amigo y, mm, y nadie mm, toma medidas. Un, ¿sí? un amigo fue Argentina, pero, pero a la parte sur, a Bariloche. Bariloche San Martín, sí, claro. es lo que estás contando tú. Igual es región, igual es, sí. es, es un ámbito de, de veraneo pero me decía lo mismo, o sea, no te preocupes de nada, de tranquilo, no hay problema, y estamos lado ¿no? y supuestamente Argentina está cayendo a pedazos, entonces, eso es muy curioso, no, Aquí, no sé si es un mal manejo, eh, es una cuestión de idiosincrasia, no sé qué pasó acá, ¿no? pero, pero se echa a perder muy rápido, tardó otro año y... No, y, y la gente se va a terminar yendo, es decir, eh, mucho, okay. por ejemplo, cuando al menos de la ciudad, en... al menos de la ciudad, ¿Qué es el punto? Por ejemplo, hay en Puerto Monta, Monta, hay mucha migración que, que me contaba un corredor de propiedades, ¿eh? que es como te hicieron un portonazo en Santiago, vendiste tu casa, tu departamento y te fuiste a Puerto Vara a vivir en una parcela tranquilo Así y es. están felices. ¿Mm? felices. ¿Mm? Y esa cuestión está ya masivamente que está pasando. ¿Sí? Entonces, son tendencias que son preocupantes porque generalmente se está quebrando el país en zonas muy peligrosas, muy, muy peligrosas y que ya la gente llega a un nivel de saturación que dice: no, basta. Eh, uh -huh. Y hoy en día la única zona segura que está quedando es de Puerto Montt al sur. Sí. Entonces, uh -huh. eh, es, es rara la tendencia y de verdad es que yo digo, ¿sabes qué? El gobierno de Boris, podemos tener diferencias, pero ya pónganse las tiras Es decir, no podemos llegar a, a normalizar uh -huh. estos niveles de violencia. Sí, ese es el problema. La normalización ya es como, ah, mataron a alguien, y ya es, se... ah, el sicariato y, y Tende agua se normalizó todo. Pero es que tú, en Estados Unidos, Gino, en Estados Unidos tú tienes los estados demócratas, como California, y es exactamente lo mismo que acá. Sí. Entonces un te, también es un tema de idiosincrasia, en el fondo, o de, de, de cómo enfrentas la, la, la delincuencia, pero la diferencia con los estados republicanos es que allá te permiten armas. En Texas, ¿no? sí. en Omaha, están, están con la arma acá, y hay alguien que se le ocurra hacer un ataque sí, violento, pues. se, pero lo ejecutan en... Entiendo. En dos está segundos la, Está, la, sí. e, está el, el, el evento negativo de que pueden haber locos locos de patio en el fondo que salen a, a disparar a la gente, pero lo mismo, lo rebatan al tiro, o sea, sale con, mm. con, con armas, oh, listo está liquidado está li al tiro o sea, entonces mm. No sé, no sé cuál es la solución acá o, o la, la vía de solución de la violencia Tecnología. Pero sí es muy relevante Tecnología sí. Sí, Puede ser, sí. puede ser es Man, decir, no los seguros después no van a asegurar los lo seguros se están disparando asquerosamente lo que es ridículo lo que es, ridículo es que haya hay gente que tiene 30, 30 reincidencias de crímenes violentos y no sepáis dónde está esa gente eso ya es ridículo Esta cuestión ya no hay tiene... ahí, ahí coincido Oye, Gino, eh, y sub, yo creo que ya estamos listos. Dejemos sí. a Gino que disfrute de su... De su... Pásalo bien allá, Sí, Ahí hey, su... al bar, al bar. Su... Para, Mira, bien. Está Vamos, bonito. En bar, está bonito. Está lindo tú? Oye, ah, el, sí, el otro sí. martes, si ya estás en Chile, nos contáis cómo te fue y si podéis contar a la gente que estáis más o menos, bueno, no, no, no. Y tiramos no, más, más gráficos y todo, pero... Y más gráficos, pero sí, sí. a gente líquida, 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 líquida y... Y se vienen más feos los bonos que incluso las acciones, siendo que las acciones están feísimas, no, pero yo creo que el bonos se va a venir mm -hmm. terrible. terrible, terrible. terrible Oye, que... felicitaciones, Gino. Y supongo que tenés tu coiba o tu Romeo y Julieta. Guardado. Sí, no, sí. Hasta después prenderlo. La celebración de Will Cuando No, no, no. no, no lo, lo que sí, loco, estoy contento de decir. Eh, haber llegado para acá salió de una locura. Después, esa, esa historia la voy a contar en Attener, pero ya cuando esté todo más, más, calmo, más calmo. Me parece. Listo, un gran chau, abrazo. Un abrazo. Un lectores, auditores. Buena semana. Un saludo. Saludos a, a todos. Por allá chao. She do bring it babe. I was so excited to verify this. Yeah, let me take the ass back to the club, bro, quick. Touch it, bring it, babe, and watch it turn it, 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 it leave it, hey, it, hey, it start for touch it, bring it, babe, and watch it turn it leave it start for mad it touch it, bring it, babe, and watch it turn it leave it start for mad it touch it, bring it, babe, and watch it turn it leave it start for mad it touch it, bring it, babe, watch it turn it leave it start for mad this sound. Uh -huh. Bust a bus, back, and just put a lock on the town. Uh -huh. I know my bitches be coming from miles around. See, they be coming, cause they know how to gong. Turn them. it up, now you know who holding the throne. So give me the crown. Uh -huh. Niggas still living to trying to give me a pound. Uh -huh. I don't really fuck with you niggas, you niggas is clowns. Uh -huh. Making the push, -huh. trip and throw this shit on the ground. Now that's the way that it go.